mañana con un minuto. Sean ustedes bienvenidos a Telediario Al Amanecer. Para nosotros es un gusto informarles. Hoy viernes llegamos al final de la semana, el último programa del año. Así es de que sean ustedes bienvenidos. Vamos a empezar entonces con nuestros titulares. Bienvenidos. Fuego arrasa con viviendas y se lleva consigo esfuerzo de familias. Comienza a llegar ayuda para afectados por incendio en asentamiento Manuel Colom Argueta, zona 3. Con un llamado a la unidad, autoridades del gobierno y exfuncionarios culminan actos por 20 años de paz en Guatemala. Dos capturados y más de 40 mil dólares incautados en inspección a vehículo en ruta a El Salvador. En el mundo, Estados Unidos sanciona a Rusia, provocando tensa relación entre ambas naciones. Sevilla y Real Madrid se enfrentarán en primeros días del 2017. ¿Qué piensas en mí cuando estás con él? Él ni se imagina que lo que haces yo te lo enseñé. Piensas en mí cuando él te toca. Es la única forma en la que... Muy buenos días con ustedes, Ale Mendoza. Él estrenó el video oficial, este que tenemos, Quitémonos la Ropa, su más reciente sencillo con el que está incursionando en un nuevo género musical. Quitémonos la Ropa es el nombre de su último sencillo y con este tema el guatemalteco busca debutar en el género trap. Así es, una clase aún no explotada en Guatemala. Este tipo de música se caracteriza por su sonido agresivo y contenido lírico. El video estuvo bajo la dirección de Jefferson Correa y fue filmado en la ciudad de Panamá. El videoclip está protagonizado por la modelo internacional María José Ramírez y obviamente el cantante guatemalteco Ale Mendoza. Ahí lo tenemos en pantalla para ustedes. Él es Chapín de Corazón. Ninguno como yo, hagamos el amor, oh, quitémonos la ropa, él no se va a enterar. Dile que sales con tu amiga, que hoy es Ladies Night. Par de copas y besos de champagne. 6 de la mañana con 4 minutos y este es nuestro santo del día. Para todos ustedes, San Félix I de Roma, en el 202, 30 de diciembre. Y bueno, pues déjenos contarles que hoy es día de San Félix, así es conocido. Es hijo de un hombre llamado Constancio. Su pontificado pues coincidió con el gobierno del emperador Aureliano, quien en los primeros años de su reinado abandonó la política de persecuciones en contra de los cristianos que habían aplicado sus antecesores. Y en los comienzos de su pontificado pues llegaron a Roma noticias del sínodo. Él es nuestro santo del día en Telediario Al Amanecer. De la mañana con 5 minutos y bueno, pues a esta hora de la mañana tenemos información de último momento y es que un bus tipo Pullman colisionó contra un árbol en la carretera al Pacífico, exactamente en el kilómetro 27, en donde los bomberos tuvieron que auxiliar a más de 20 personas. Estas son las imágenes de este bus tipo Pullman que pues imaginamos que por razones de asfalto húmedo o cualquier desperfecto mecánico, pues colisionó contra este árbol. Nosotros obviamente estaremos informándole más adelante sobre todos los detalles de este bus que colisionó en un árbol. Recordamos, son más de 20 personas las que fueron auxiliadas por diferentes cuerpos de bomberos voluntarios o municipales. No sé nada, yo lo vengo a rescatar a mis niños. Pero lo más importante es mis hijos, pero perdí todo, no, ni dinero traje para darle de comer a mis hijos.
Un voraz incendio consumió más de 30 viviendas ayer en la colonia o el asentamiento Manuel Colom Argueta, ubicado en la zona 3 capitalina. Son cientos de personas y varias familias que están devastadas por tener que empezar el año nuevo desde cero. Y solo se puede observar las partes que son de concreto que han quedado en este lugar. Prácticamente pues no han sido dañadas por ser de concreto de bloc, pero el resto sí completamente destruido, algunos toneles de plástico completamente derretidos que podemos ver. Hay camas que eran camastrones, como se les conoce, que son de metálicos con esponjas, las esponjas completamente quemadas. Se han quedado sin camas, se han quedado sin muebles, se han quedado sin todo lo que tenían acá en estos espacios. Esta es la descripción de una parte de la zona 3 capitalina, luego que un voraz incendio se registrara en el asentamiento Manuel Colom Argueta, lugar cercano al basurero. Son más de 30 viviendas hasta el momento las que han sido pasto de las llamas. A Dios gracias, no se reporta ninguna persona con lesiones graves. Han habido algunas con síntomas de intoxicación, pero han sido llevadas a unidades de bomberos voluntarios en donde se les ha administrado oxígeno y de esta manera evitar que se trasladen a algún centro hospitalario. En el sector se percibe sorpresa, tristeza y desolación por parte de las personas que resultaron afectadas, así como los vecinos, quienes desconocen el origen del siniestro. Las casas están construidas de madera, cartón y lámina, que las hace, que son materiales sólidos de fácil ignición, y por este mismo motivo fue que el fuego arrasó inmediatamente con varias viviendas, pero la rápida intervención de bomberos evitó que se quemaran otras viviendas, ya que acá hay aproximadamente, podríamos hablar de tal vez unas 300 viviendas. Al apagar las intensas llamas en el asentamiento, solo se observó los cimientos de las casas, que estaban construidas con madera y lámina. Se presume que todo inició por un cortocircuito o bien por una veladora que adornaba algún nacimiento. Pero muchos otros vecinos comentan que pudo haber sido provocado por cuetillos con los que jugaban unos niños. No está clara la razón, pero lo que sí es evidente es que las viviendas quedaron reducidas a escombros. Y afortunadamente no hay víctimas que lamentar o pérdidas personales, pero lo que sí perdieron estas personas fueron lo que con muchísimos años han trabajado con arduo esfuerzo. Pérdidas materiales es lo que más se reporta. A continuación le presentamos estas tablas. ¡Caliente, carnal! Era mi casa, estoy parado. Yo vengo llegando a Centroamérica ahorita. Me avisa que mi casa se me ha quemado. ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió este...? Yo venía de la frontera porque venía de Nicaragua. Sus esfuerzos se convirtieron en ceniza y ahora no tienen a dónde ir. Esta es la triste realidad para las más de 20 familias que perdieron su casa tras el incendio en la zona 3 capitalina. Ahora se apegan a la solidaridad de los guatemaltecos para sobrevivir. Yo le vengo a ayudar a mis compañeros. Como está mi familia, mi tío, por eso le vengo a ayudar. ¿Su tío vive aquí? ¿Con quiénes vive? Aquí vive mi tío, vivo al otro lado. Ajá. ¿Tiene hijos su tío? ¿Tiene menores? Sí, tiene dos hijos. Pero no lo encuentro, ando buscando, no lo encuentro, mi tío. ¿No lo ha encontrado hoy? Yo creo que afuera está. Así es. ¿Y es la única casa que él tiene? Sí, es la única. ¿Qué van a hacer ahora? No tienen. Pues no sabemos todavía. Estamos apoyando a las familias que se les quemaron las casas, ¿verdad? Porque somos seres humanos, a cualquiera nos puede suceder, ¿verdad? Y vivimos todos aquí, nos echamos la mano, ¿verdad? Sí, también aquí en este asentamiento. Sí, también vivimos aquí. Que los ayuden con parales, con láminas. Hay bastante gente que quiere apoyar a trabajar, pero es donde se quedaron sin nada, se quedaron en cero. Hay muchos niños que los padres van a trabajar. Bendito sea Dios, no les pasó nada, pero sí necesitamos ayuda.
láminas, clavos, para poder ayudar a las personas. Manos hay bastante, pero lo que no tenemos es dinero material para trabajar a tanta gente necesitada que se quedaron ahorita. El humo se expandió rápidamente y esto provocó que varias personas resultaran intoxicadas. Cuerpos de socorro accionaron de inmediato y brindaron asistencia. Este siniestro es sin duda uno de los golpes más fuertes para las personas que con tanto sacrificio construyeron su casa. ¿Cuánto asciende sus pérdidas acá? A 30 mil quetzales. Decía, yo tenía mis cosas que me había costado comprarlas. Todos sus muebles, todo. Todo se quemó. Ya había comprado ropa para mis hijos, para estudiar, y todo se quemó. ¿Iban a entrar a estudiar los tres, este? Sí, los tres, usted. ¿Dónde iban a estudiar ellos? En una escuela aquí al otro lado, la nena aquí en la guardería. Afortunadamente, esta tragedia no dejó víctimas humanas, algo que los ciudadanos agradecen a Dios. Lo más importante es que no hayan pérdidas humanas, porque pues lo material se repone, lo humano no. Lamentable, ¿verdad? Iniciar con esta información y además terminar el año también con este tipo de noticias. En Telediario Al Amanecer nos solidarizamos con estas familias que prácticamente lo han perdido todo. A continuación le vamos a presentar estas tablas con los datos oficiales, los datos que ya se han cuantificado sobre los daños que provocó el incendio en el asentamiento Manuel Colom Argueta. Como vemos, son más de 30, indicábamos, las viviendas con daño severo, específicamente 34 han sido las viviendas que han sufrido los embates de este siniestro. 85 adultos han sido también heridos, lastimados, 91 niños. Son datos muy altos, de verdad. Les vamos a mostrar una tabla más con estos datos que ya también son oficiales. Recordemos que estas personas prácticamente lo perdieron todo con este enlace en la zona 3. Vamos a ver esta otra información. Como les decimos, es oficial el albergue Manuel Colom Argueta, ubicado en el Salón Municipal La Paz. Ya está funcionando también desde ayer, pues muchas familias pasaron ahí la noche. Algunas buenas personas también fueron a donar frazadas, comida, y ellos están en este Salón Municipal La Paz, donde se ha habilitado este albergue para los damnificados en el incendio del albergue Manuel Colom Argueta. Bueno, lo más importante es mis hijos, pero perdí todo, no, dinero traje para darle de comer a mis hijos. Bueno, y como hemos visto, son varias las familias que prácticamente se quedaron sin nada en este incendio que ocurrió ayer en este asentamiento Manuel Colom Argueta, ubicado en la zona 3 Capitalina. Vamos con más imágenes. Más de 30 familias perdieron todo, luego que sus viviendas fueron consumidas por las llamas en el asentamiento Colom Argueta, zona 3. Nelson Velázquez, padre de tres hijos, había salido de Guatemala con dirección a Costa Rica, buscando un trabajo para poder obtener recursos. Sin embargo, cuando iba en camino, se enteró del incidente ocurrido. Estaba desempleado, pero por eso me había ido a trabajar, para ganar para mis hijos, pero lastimosamente pasó esto. ¿Tres hijos? ¿Qué edades tienen sus hijos, caballero? Uno tiene 8, la otra tiene 5 y mi nena de 3 añitos. Esta era su casa, donde estamos nosotros parados. Donde estoy parado era mi casa.
¿Vos a qué se dedica? Ella que recicla papel allá al otro lado, pero no sé dónde está, no la veo. Don Nelson, ¿cuánto asciende sus pérdidas acá? A 30 mil quetzales. Usted decía, yo tenía mis cosas que me había costado comprarlas. Todos sus muebles, todo. Todo se quemó. Ya había comprado ropa para mis hijos, para estudiar, y todo se quemó. Venga, me trae a estudiar los tres, este. Sí, los tres, este. ¿Dónde ibas a estudiar ellos? En una escuela aquí al otro lado, la nena aquí en la guardería. Tras horas de angustia por no saber nada de su familia, Nelson se reunió con su esposa Ana López, quien a pesar del dolor por la pérdida de su hogar, indicó que lo más importante fue que sus hijos resultaron ilesos. Sí, él ya me había dejado comprado todo porque él iba a trabajar a Costa Rica, pero me había dejado listo todo ya, pero todo se quemó, absolutamente no estamos sin nada. ¿Qué se dice? Yo en reciclaje, reciclando papel aquí alrededor. Incluso yo ni estaba cuando ocurrió eso. Mi nene sacó a las hermanitas, pero bueno. Cuénteme sobre sus hijos. ¿Cuántos años tienen ellos? 8 años, 6 y de 3. ¿El de 8 años sacó a sus dos? El de 8 años sacó a las dos hermanitas. Bueno, lo que yo pensaba era mis hijos, pero gracias a Dios ellos están bien. ¿Lo material se recupera? Sí, eso se recupera. Eso, ¿cómo se siente usted ahora ya, encontrando a su familia ya? Sí, José, pero lo más importante, mis hijos, pero perdí todo, no, dinero traje para darle de comer a mis hijos. Yo iba de camino y me regresé, no sé por qué, pero cuando yo venía saliendo de la frontera me llaman que mi casa se había quemado. Yo quiero investigar qué pasó, qué, cómo fue que se quemó. Si la vez pasada esa casa que está ahí se quemó y la mía no se quemó. Seis de la mañana con 18 minutos. Sin duda nos solidarizamos con cada una de las personas que se encuentran atravesando esta situación tan difícil. Son más de 140 personas las afectadas y el fuego pues se esparció rápidamente en el asentamiento Manuel Colo Margueta por el tipo de material con que estaban construidas las viviendas, que consistía en láminas y madera. Además, aseguran los cuerpos de socorro que, sin embargo, este mismo material es el que solicitan los vecinos a los guatemaltecos para que los afectados de nuevo construyan sus hogares. Algunos lograron salvar, pues, durante el siniestro algunas pertenencias, pero la mayoría lo perdió todo. La tarde fue larga en ese sector donde se realizaban labores de descobramiento. Así de que, bueno, el llamado está para los guatemaltecos a que ahora extiendan su mano para ayudar a los demás. Seis de la mañana con 19 minutos y tenemos información de último momento, y es que un accidente vial, un camión con material para construcción, tuvo un percance en carretera donde hubo lamentablemente una pérdida humana. Esto fue en carretera El Salvador. Ahí está este camión que tenemos estas imágenes. Usted se da cuenta, tenía bastante material para construcción y lamentablemente una pérdida humana. Seis de la mañana, 20 minutos y vamos con más información. Nuevamente el crimen organizado ha recibido un duro golpe. Esta noticia ha dado mucho de qué hablar desde ayer y se lo estuvimos informando aquí en Telediario Al Amanecer. Se reporta otra vez un duro golpe a esto del crimen organizado con una fuerte incautación de una suma de dinero. Vamos con las imágenes. En horas de la madrugada ingresó una llamada anónima a los teléfonos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la PNC, donde advertían del traslado de ilícitos en un vehículo. Autoridades dieron seguimiento e interceptaron una camioneta agrícola en el kilómetro 14.5 de la carretera El Salvador. Al lugar fue llevado el agente canino K9 Jack, el cual procedió a revisar el automotor,
localizando un compartimiento secreto ubicado donde deberían ir las bolsas de aire del copiloto con una fuerte cantidad de dólares sin declarar. Al hacer el conteo respectivo se contabilizaron $42,500. Además fueron incautados 4 celulares y una pistola. Las 2 personas que iban en el vehículo fueron detenidas. Año histórico. Así es denominado el 2016 por las fuerzas de seguridad. A solo días que finalice el año, la Policía Nacional Civil ha decomisado más de $9,000,000 en efectivo en distintos operativos. Entre los más recientes destacan: el domingo 11 de diciembre, las fuerzas de seguridad incautaron $630,900, los que se encontraban en el interior de un costal y era trasladado en un vehículo sedán en Chiquimula. Además, se reportó la captura de 3 personas. El 13 de diciembre, en El Progreso, fuerzas antinarcóticas de Guatemala incautaron $539,975, con lo cual la cifra sube a más de $9,000,000 incautados en lo que va del año. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Ya 20 años de la firma de los acuerdos de paz, dos referentes coinciden precisamente en que estos acuerdos están buscando la construcción de un país en paz. El 29 de diciembre se celebra la firma de los acuerdos de paz que permitió finalizar 36 años del conflicto armado interno en Guatemala, donde perdieron la vida más de 250 mil personas con base a un estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El escenario para la firma de los acuerdos de paz fue el patio principal del Palacio Nacional, hoy conocido como Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. La firma fue producto de los consensos de 4 organizaciones de la guerrilla que conforman la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con los gobiernos de turno y grupos mediadores. La paz de Guatemala nace en los acuerdos de Esquipulas en 1986 y 87, precisamente en este proceso de pacificación regional que se inició también con la nueva era democrática en Guatemala. Entonces, estos acuerdos de Esquipulas permitieron la desmovilización de Nicaragua en ese entonces, la firma de la paz en El Salvador en el 92 y Guatemala, que es el país que inicia los Esquipulas con el presidente Cerezo, fue el último en firmar la paz de la región en 1996. Para la Fundación Esquipulas, el Estado carece de una forma de medición del cumplimiento de cada uno de los acuerdos. La firma de los acuerdos de paz reflejó la disminución de actos que causaron zozobra en la población. Existe una serie de organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la Secretaría de la Paz para verificar el cumplimiento de los acuerdos. La analista expone que actualmente no existe una política de represión contra la ciudadanía. Porque precisamente se está haciendo toda una evaluación para ver en qué parte de cada uno de los acuerdos estamos, en cuáles se ha cumplido más, en cuáles menos. Pero, por ejemplo, el de derechos humanos, el de respeto a los derechos humanos, es evidente que aunque el Estado aún no puede encargarse de todas sus responsabilidades con cada uno de los ciudadanos y los habitantes de este país. Desde la firma de los acuerdos de paz ha existido voluntad política para su cumplimiento. Sin embargo, no se ha alcanzado la meta. Estipulas uno de los y si ustedes ven, hasta 1996 pasaron varios gobiernos. Eso nos demuestra que de parte del Estado sí hubo voluntad política, porque hubo negociaciones muy extensas, muy largas, que trascendieron periodos de gobiernos, trascendieron presidentes. Pasaron 10 años hasta que se firmara la paz para todas esas negociaciones. Al difundir la noticia de la firma de los acuerdos de paz, miles de familias guatemaltecas volvieron a su tierra natal. 6 de la mañana, 26 minutos, siempre en el marco de esta celebración de los 20 años de los acuerdos de paz en nuestro país. Las celebraciones iniciaron desde muy temprano en la zona 7 capitalina. Hablamos específicamente del Parque Caminal Huyú, donde distintos pueblos originarios también celebraron estos 20 años de los acuerdos de la firma de paz en nuestro país. Que practiquemos la paz y no la violencia. Que practiquemos la tolerancia y convivencia pacífica.
para celebrar los 20 años luego de la firma para los acuerdos de paz. Centenares de personas viajaron a la ciudad para llevar a cabo la ceremonia maya en Caminaljuyú, la cual tiene un gran significado para los abuelos. La ceremonia lleva pom, lleva estoraque, lleva palito, lleva romero, lleva ocote, y cada uno de ellos tiene un sentido común. Es para dar gracias a los 20 años de los acuerdos de paz y los colores de la candela, que es roja, un significado de fortalecimiento, y la candela negra y morada también es la paz, es el vacío, es el silencio, de donde se concierne pues, verdaderamente la concentración de la paz, y el color amarillo que significa el nutrimiento a toda la población de la paz, que se nutre de paz, el deseo de armonía a todo el pueblo de Guatemala. Cada año realizan este rito en el mismo lugar, el cual tiene un gran significado. Que es Aminaljuyú, que significa la escalera entre los pueblos, el enlace, el encuentro. Aquellos tiempos, nuestros ancestros aquí pasaban de viaja del norte a sur y de Centroamérica. Entonces, por eso se dice Aminaljuyú, que es el significado, pero también no solo el significado tan importante para nosotros como pueblos, sino que también la importancia que está del calendario maya, que es el E. Y el E significa aceptar, pero también es la escalera también de la plenitud. Seis de la mañana con 31 minutos. Vamos a continuar con la información en Telediario Al Amanecer. Por cierto, hemos preparado un resumen con lo más importante, lo más destacado en el mes de julio del presente año. Un trabajo periodístico de todo el equipo de Telediario Al Amanecer para recordar qué es lo que ha sucedido en nuestro país, ahora específicamente en el mes de julio. Vamos con este reporte. Jueves 7 de julio, se registró en el mercado de artesanías de San Antonio, Aguascalientes, Zacatepeques, un incendio a causa de un cortocircuito. Según los bomberos municipales, el siniestro dejó pérdidas de 150 mil quetzales, entre ellas mercadería como trajes tradicionales y artesanías. Miércoles 13 de julio, varios puntos del país y principales rutas de tránsito comercial fueron tomados por representantes sindicales que, entre otras demandas, exigían acciones para contrarrestar la crisis hospitalaria. Los manifestantes también reclamaron el alza al precio del gas propano, a la carne de pollo y el precio del combustible. Sábado 20 de julio. Una semana después de que salubristas bloquearan las principales rutas del país, el ministro de Salud Alfonso Cabrera renunció a su cargo en medio de la crisis que afectó a varios hospitales. El funcionario tenía una semana para darle solución a este tema. Cabrera fue uno de los ministros más cuestionados desde que asumió la dirección de la cartera de salud. Una de las primeras controversias a las que se enfrentó fue una donación de medicinas vencidas a los hospitales del país por parte de farmacéuticas. Miércoles 27 de julio, días después de la renuncia de Cabrera, el presidente Jimmy Morales presentó a Lucrecia Hernández Ma como nueva ministra de Salud, quien reconoció varios desafíos en esa cartera, ofreció participación ciudadana y aplicar propuestas técnicas, asumió la responsabilidad de resolver la crisis en el sistema de salud de Guatemala, que mantenía desabastecidos a los hospitales. Hernández Mac trabajó para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Guatemala. Jueves 14 de julio. Agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, durante 145 allanamientos en 12 departamentos del país, capturaron a extorsionistas del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. En los operativos decomisaron teléfonos celulares, armas de fuego y más de 7.000 quetzales. Los grupos de pandilleros desarticulados obtuvieron de forma ilícita en 2015 más de 2 millones de quetzales producto de extorsión, principalmente a comerciantes y transportistas.
Sábado 16 de julio, un grupo de religiosos sufrió un accidente de tránsito cuando el bus en que viajaban se accidentó en la conocida y peligrosa Cuesta de las Cañas en el kilómetro 37 Milpas Altas, Zacatepeques. 29 jóvenes resultaron heridos y con crisis nerviosa. Bomberos voluntarios y municipales se desplazaron al lugar para auxiliar a los heridos. Lunes 18 de julio, el capitán Byron Lima Oliva fue asesinado en la cárcel de Pavón en el municipio de Fraijanes en un confuso incidente en el que hubo disparos con armas de grueso calibre y la explosión de una granada. Dos reos más murieron e incluso Joana Virriel, una modelo argentina que se encontraba visitando a Lima Oliva en su habitación, también perdió la vida. El 20 de julio, la Dirección General del Sistema Penitenciario reconoció que desconocía el paradero de las armas utilizadas para el crimen, pero tenían la hipótesis de que las armas ingresaron al penal en un camión cisterna que supuestamente llevaba agua al centro carcelario y que quienes lo conducían burlaron fácilmente los controles de seguridad. También indicó que el asesinato del capitán es producto de una lucha interna por el poder de la prisión entre Lima Oliva y Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, asociado a disputas relacionadas con el tráfico de drogas. Luis Lima Oliva, hermano del fallecido, responsabilizó a los guardias del penal, al director de presidios, al ministro de Gobernación y al viceministro de Seguridad por la muerte de su hermano. Byron Lima Oliva fue considerado el reo más poderoso del país por tener el control en las cárceles. Fue capturado el 20 de enero del año 2000 y condenado a 30 años de prisión por ser uno de los responsables de la muerte de Monseñor Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998. En prisión, el capitán contó con privilegios como festejar sus cumpleaños con invitados. Además, instaló una maquila de su propiedad dentro de la cárcel. Se encargó de confeccionar artículos en la campaña del 2011. El 18 de julio del presente año, murió ejecutado durante un ataque directo en la cárcel Pavón. Tenía 24 años y soñaba con un lugar destacado en las pasarelas. Joana Virriel era argentina y adoraba bailar música árabe. Desde su círculo familiar, la describieron como la mejor persona, la más adorable del mundo. Joana viajó a Guatemala en 2011 para trabajar como modelo y promotora. Conoció a Byron Lima, quien le ofreció abrir una empresa con modelos argentinas para que ella la administrara. La joven regresó a su país natal para terminar sus estudios y finalmente graduarse de técnica en gestión ambiental en 2014. La modelo iba al menos una vez por mes a la cárcel a visitar a Byron Lima. Cuando ella volvió a Guatemala, lo primero que hizo fue visitar a Lima sin imaginar que su vida iba a terminar. Lunes 25 de julio. Un camión que trasladaba un cargamento de 671 kilos de cocaína fue detenido en el kilómetro 331 de la ruta entre la cabecera de Huehuetenango y Santa Ana Huista, en la aldea El Zapote. La localización de la droga, la cual estaba escondida en un compartimiento oculto del automotor, se coordinó con peritos del Ministerio Público y la Unidad Canina de la Policía Nacional Civil. Miércoles 27 de julio. Desperfectos en el sistema de frenos fue el origen por el cual un bus extraurbano procedente de Santiago, Zacatepeques, colisionó aparatosamente contra un expendio de combustible en el kilómetro 19 de la ruta interamericana. Debido al impacto, se incendiaron dos bombas de gasolina. Inmediatamente, alrededor de 40 pasajeros fueron evacuados. Algunos resultaron heridos y fueron atendidos por los cuerpos de socorro. Por este incidente, reportaron pérdidas materiales por 300 mil quetzales. Muy bien, un trabajo especial de toda la producción de Telediario Al Amanecer. Ahí tuvo usted resumen con las noticias que causaron eco en el mes de julio del presente año. Así le iremos presentando mes por mes este resumen ya en la recta final del 2016. Muy buen día, recibo un cordial saludo de parte de la PMT Ciudad de Guatemala, deseándoles bendiciones para este viernes, último del mes de diciembre y también del año 2016. Y es que algunos sucesos ya se han dado en el último momento. Se les informaba sobre, lamentablemente, una persona fallecida quien conducía un camión que llevaba consigo material de construcción, esto en el kilómetro 58 de carretera al Salvador. Mientras tanto, podemos visualizar en estos momentos la cámara que se encuentra ubicada en la calle Martí, a la altura
altura de la 15 Avenida. Aquí podemos visualizar que desde muy temprano se encuentra uno de nuestros agentes dándole prioridad, en este caso, la facilidad a los vehículos que se incorporan del área del Atlántico. Aquí no vemos tráfico, está totalmente fluido, no vemos mayores complicaciones, pero se espera que a partir del mediodía la afluencia vehicular tienda a aumentar en estas rutas principales. También en el área del Boulevard Lourdes, a la altura del final de la 27 calle de la zona 5, el conductor de un taxi pierde el control y se fue a empotrar a un poste de la localidad. Únicamente se reportan daños materiales. También desde horas de la noche pues se dejó sentir fuerte lluvia en algunos sectores del Valle de la Ciudad Capital, por lo que el asfalto amaneció bastante húmedo y esto podría provocar algún derrape si no se toman las debidas precauciones, que esto incluye siempre revisar las condiciones tanto mecánicas y eléctricas de su vehículo y también respetar los límites de velocidad. Mientras tanto, podemos visualizar otra cámara, esto a la altura de la calzada Roosevelt y Periférico. Aquí podemos visualizar totalmente despejado, hay cierta bruma en el sector que podría dificultarle el transitar vehicular, por ello siempre utilice sus luces medias. El carril reversible sí se encuentra activo en este sector, que lo puede ingresar a la altura de la calzada Roosevelt y 12 Avenida de la zona 11, siempre respetando los vehículos que ya están en marcha. En el área también de la ruta al Pacífico, a la altura del kilómetro 27, un bus exurbano tipo Pullman pierde el control y se fue a empotrar a un árbol de la localidad. Bomberos voluntarios están auxiliando a más de 20 personas que se conducían hacia el área de Honduras. Mientras tanto, observamos en estos momentos la videocámara que se encuentra ubicada en el trébol de Vista Hermosa. Aquí no vemos mayores complicaciones. Siempre, por supuesto, si se conduce en motocicleta, trate de la manera de lo posible mantener siempre su carril derecho y, por supuesto, utilizar siempre su casco protector y su chaleco reflectivo para tener mejor visibilidad ante los otros proyectos. Desde ya les deseamos un excelente fin de semana y para las personas que nos acompañan a la actividad de pasos y pedales, este domingo no habrá hasta el próximo. Continuamos con más información de su interés. Bueno, faltan 15 minutos para las 7 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros y así despertar también Amanecer con la información más completa acá en Telediario Al Amanecer. Ahora vamos a hablar específicamente del Plan Belén. Es que debido a la venta de cohetillos y de fuegos pirotécnicos, se han establecido y cada fin de año el Plan Belén, que justamente establece desde hace ya 10 años con el fin de que los sistemas de prevención en puntos de venta, pues los que cumplan con todos los requisitos. A pocos días de que esto concluya, la DIACO ya ha dado algunos resultados que son oficiales. Se supervisaron 250 comercios y ventas de juegos pirotécnicos tanto en la ciudad capital como en los municipios y alrededor de 400 ventas de juegos pirotécnicos en el interior del país en las cabeceras departamentales. Ese dato nos refleja a nosotros que tenemos mayor alcance en las coberturas, que logramos una coordinación interinstitucional bastante efectiva, pero aunque son datos preliminares, vale la pena mencionar que al menos pudimos constatar que el 80% de los comercios supervisados pudimos ver que los que atienden, que los que están responsables de estas ventas han sido capacitados por los bomberos voluntarios y municipales, tanto de la ciudad capital como del interior. Vale la pena mencionar también que uno de los datos favorables que encontramos es que ya no hay tanto menor de edad encargado de ventas de juegos pirotécnicos o que estén haciendo propiamente actividades con la pirotecnia. 6 de la mañana con 46 minutos y bueno, pues como todos sabemos, lamentablemente un voraz incendio afectó a más de 30 familias, más de 30 casas en el asentamiento Manuel Colom, Argueta. Las familias están devastadas tras haber perdido todo lo que durante años habían trabajado. Y solo se puede observar las partes que son de concreto que han quedado en este lugar, prácticamente pues no han sido dañadas por ser de concreto de bloc, pero el resto sí completamente destruido, algunos toneles de plástico completamente derretidos que podemos ver. Hay camas que eran camastrones, como se les conoce, que son de metálicos con esponjas, las esponjas completamente quemadas, se han quedado sin camas, se han quedado sin muebles, se han quedado sin todo lo que tenían acá en estos espacios. Yeah.
Esa es la descripción de una parte de la zona 3 capitalina. Luego que un voraz incendio se registrara en el asentamiento Manuel Colón Argueta, lugar cercano al basurero. Son más de 30 viviendas hasta el momento las que han sido pasto de las llamas. A Dios gracias, no se reporta ninguna persona con lesiones graves. Han habido algunas con síntomas de intoxicación, pero han sido llevadas a unidades de bomberos voluntarios en donde se les ha administrado oxígeno y de esta manera evitar que se trasladen a algún centro hospitalario. En el sector se percibe sorpresa, tristeza y desolación por parte de las personas que resultaron afectadas, así como los vecinos, quienes desconocen el origen del siniestro. Las casas están construidas de madera, cartón y lámina, que las hace, que son materiales sólidos de fácil ignición, y por ese mismo motivo fue que el fuego arrasó inmediatamente con varias viviendas, pero la rápida intervención de bomberos evitó que se quemaran otras viviendas, ya que acá hay aproximadamente, podríamos hablar de tal vez unas 300 viviendas. Al apagar las intensas llamas en el asentamiento, solo se observó los cimientos de las casas que estaban construidas con madera y lámina. Se presume que todo inició por un cortocircuito o bien por una veladora que adornaba algún nacimiento. Pero muchos otros vecinos comentan que pudo haber sido provocado por cuetillos con los que jugaban unos niños. No está clara la razón, pero lo que sí es evidente es que las viviendas quedaron reducidas a escombros. Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana, vamos a continuar con la información y prepárese porque la recta final de este año se va a incrementar justamente las bajas temperaturas. Al occidente del país se puede reportar temperaturas incluso debajo de los 0 grados centígrados y también en todo el país, sobre todo en los dos primeros meses del año. Esperamos que en el inicio de este año, especialmente en las primeras 3 semanas del mes de enero, se marquen temperaturas relativamente muy frías. No hemos tenido niveles de congelación en el área de Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango, pero esperamos que en estas primeras 3 semanas sí se comiencen a manifestar, inclusive pueden haber condiciones de frío que se van a dar hasta la última semana del mes de febrero. Bien, y seguimos con información de último minuto. Y es que ayer en horas de la tarde-noche se reportó un hecho delictivo y precisamente fue un piloto que resultó atacado. Lamentablemente él falleció y no hay más heridos reportados. Obviamente ante el malestar de esta situación, hoy se ha declarado y se ha oficializado que esta ruta, la ruta 40R, no saldrá a prestar servicio. Estas son imágenes que tenemos para ustedes, el servicio de la ruta 40R paralizado completamente ante el ataque hacia ese piloto. Y bueno, pues nosotros estaremos también con un enlace con nuestro compañero para que más adelante nos esté informando sobre todo lo que ellos están viviendo en esas cercanías. Ahí está, entonces fue un hecho delictivo ayer por la tarde-noche. Reportado este hecho que sin duda tiene cansados a los guatemaltecos. Ahora todos los pilotos se unen precisamente para manifestar su repudio ante esta situación, paralizando completamente el servicio, por lo que si usted era de las personas que utilizaba este servicio colectivo, esta ruta, por favor ustedes tómenlo en cuenta de tomar rutas alternas porque ellos no prestarán ese servicio durante este día. Así de que bueno, vamos a ver esta entrevista que tenemos especial para ustedes con información. Escuchemos. Pues el día de hoy, pues igual no vamos a abrir lo que es el negocio aquí de la chicharronera porque hay indicios que los presuntos extorsionistas quieren venir a dispararle a lo que son los buses, ¿verdad? Entonces, usted sabe que uno con familia, uno mejor previene no ganarse sus centavitos a resguardar la vida, ¿no? ¿Ustedes han sido amenazados o extorsionados en este tiempo? Pues gracias a Dios en lo que va del año, pues aquí en el negocio, gracias a Dios, todo ha surgido en orden, ¿verdad? Pero usted sabe que uno nunca sabe. Con los buceros, ¿cómo está la situación de ellos? Pues fíjese que realmente desconozco cómo está la situación de ellos, ¿verdad? Pero realmente por lo que se está viviendo se mira que sí están siendo amenazados por la delincuencia, ¿no? ¿Y usted ha dicho que hoy no van a salir a trabajar? Sí, pues por lo que pueden ver, están los buses parados, ¿verdad? Y saber cuántos días más van a estar parados. Ok.
Ellos son los vecinos y los comerciantes atemorizados precisamente por los pandilleros. Lo que usted puede ver en sus pantallas es el mercado de la zona 11, ubicado en la 13 calle. Y bueno, pues si usted se da cuenta, el servicio de bus completamente paralizado. Vemos algunas fuerzas de seguridad en las cercanías. Lo más triste es que muchas personas vestidas de civiles son las que se acercan a cobrar lo llamado o lo denominado extorsión. Así es de que ante esto, pues la ruta 40 completamente paralizada en este día. Por favor, tómelo en cuenta. Esto a consecuencia de que ayer por la tarde un piloto fue atacado en la zona 11. Afortunadamente no hay más heridos, pero nosotros estaremos dándole todos los detalles para que usted lo tome en cuenta. Recordemos, esta ruta está ubicada pues en la cercanía del mercado de la zona 11, en la 13 calle, para que usted lo tome en cuenta. Y es precisamente en ese sector donde se contabilizan muchas extorsiones. Muy bien, continúa la información de último minuto. Tenemos reportes de un accidente de tránsito ocurrido en la zona 3 capitalina. Recordemos que en la madrugada hubo mucha lluvia, así que bueno, el asfalto se encuentra completamente mojado. Hay que tener mucha precaución. Sabemos que se van a estar reportando este tipo de incidentes y desde zona 3 ya nos llega importante información de último momento. Es una colisión entre un bus y un pick-up. Vivian, adelante, por favor. Pablo, gracias por el cambio. Nosotros nos encontramos en la 30 avenida y 6ª calle de la zona 3, donde hace algunos momentos se registró un accidente de tránsito, ya que un piloto de transporte público pues venía en contra de la vía, según los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, y un menor de edad pues venía conduciendo un pick-up. Se tiene conocimiento que este menor pues no portaba ningún documento de identificación, ni portaba ninguna licencia ni ningún permiso para poder conducir. Según los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, los de la Policía Municipal de la Policía Nacional Civil, dieron a conocer que en este caso pues hay responsabilidad de ambos pilotos, ya que el piloto del bus venía a excesiva velocidad y venía en contra de la vía, mientras que el menor pues no portaba ningún permiso para conducir. Ese es el reporte que tenemos de momento, compañeros. Quiero agregar que hasta el momento pues no se reporta ninguna víctima, solo hay daños materiales. En este caso todavía no han venido bomberos voluntarios para asistir a las partes porque no hay mayores daños. Ese es el reporte que tenemos, vamos a estar ampliando en los próximos minutos. Muchas gracias, Vivian. Impresionantes imágenes, de verdad. Por favor, tomen sus precauciones. Creo que esto fue pura indisciplina de uno de los conductores manejando en contravía en la mañana. Y qué manera de cerrar el año. Por favor, tomen sus precauciones. Si se conduce hoy, sobre todo hoy viernes, último viernes del año, por favor, hágalo con mucha responsabilidad. No queremos lamentar nada en este fin de año. Le presentamos también las condiciones del clima en Telediario Al Amanecer. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. Hoy, viernes 30, parcialmente nublado. Se estará reportando sobre todo en horarios de la tarde. Las mínimas cerca de los 11 grados centígrados. Las máximas llegan hasta los 23 grados. En este momento nos encontramos a una sensación de 13 grados centígrados en el valle de la ciudad capital. Enseguida regresamos con más de Telediario Al Amanecer. Muy buenos días. Sonando, anunciando que el año viejo se va. Estamos con Telediario Al Amanecer y bueno, esta musiquita es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. 7 de la mañana en punto, a Danilo Salguero en Petén, que nos envió estas imágenes. Nos llama mucho la atención que se ve un poco nublado por allá y al parecer ha estado lloviendo. Así de que por favor, mucha precaución en su camino y un abrazo televisivo para todos ustedes. No sé nada, solo vengo a rescatar a mis niños. Pero lo más importante, mis hijos, pero perdí todo. No, dinero traje para darle de comer a mis hijos. Bueno, 7 de la mañana en punto. Justamente con esta lamentable información dimos inicio hoy a nuestra emisión de Telediario Al Amanecer. Es momento de actualizar la información desde la zona 3 capitalina, específicamente desde el asentamiento Manuel Colo Margueta. Ahí nuestro compañero Freddy Muralle nos tiene el reporte. Freddy, buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Nosotros nos hemos desplazado a este lugar del siniestro que se originó pues ayer, alrededor del mediodía. Es que precisamente en este lugar, pues el panorama es totalmente diferente. Acá en la colonia Colón Argueta, pues ya podemos ver cómo los escombros fueron removidos. Esto por parte de, pues también elementos de la Municipalidad de Guatemala, que pues en horas de la noche, pues trabajaron toda la noche para poder remover los escombros y poder echar el denominado selecto en este lugar para que las personas puedan reconstruir sus viviendas. Y es que fueron varias las personas damnificadas en este lugar. Recordemos también de que en horas de la madrugada pues también se dejó sentir una ligera llovizna, esto vino a hacer que en este lugar pues se formara una especie de lodo. Vemos como incluso pues el panorama aquí es totalmente desolador. Vemos muchas caras tristes, incluso pues uno de los niños que fue damnificado ayer, que posiblemente perdió su vivienda, pues se encuentra jugando con el selecto, que es lo único que le queda a Pablo, y es que definitivamente el ambiente acá es bastante triste. Incluso vamos a poder conversar con unas de las personas que se encuentra en este lugar. Caballero, muy buenos días. Sabemos, pues también parte de su historia, un día después, ¿cuál es el sentimiento que le queda? La verdad, buenos días. El dolor que me queda a mí es mi casa que perdí, mis cosas materiales, va usted. Bendito sea Dios, mis tres hijos están bien, mi esposa está bien, yo estoy bien. Lo perdimos todo, porque lo perdimos todo, pero yo le doy gracias a Dios. Porque si Dios hizo esto es porque Él tiene algo mejor para mí. Y no solo para mí, sino que para todos los que estamos acá. Luchamos de un principio y vamos a seguir luchando y vamos a empezar ahorita desde cero hasta donde estábamos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que mejor va usted. Porque lo que pasó no se lo deseo a nadie. Ya pasó en la zona 5 con 7 casas que se calcinaron todas, ahora nos pasó a nosotros. Somos 36 personas las que quedamos con daños, pero en la calle, la verdad, en la calle, sin ni un trapo, solo con lo que cargamos puesto. A mis hijos salieron sin playera, mis nenas salieron descalzas a la calle, huyendo del fuego porque yo no me encontraba. Yo le hago un llamado al presidente Jimmy Morales, así como nosotros le dimos la mano a él para que él pudiera llegar a tener la plaza en gobernación, para que fuera presidente. Nosotros le pedimos de todo corazón que nos ayude, ¿verdad? Usted, porque ahorita sí necesitamos de su ayuda, ¿va? Así como él necesitaba de nosotros, que él quería ser presidente y él quería hacer algo por nuestra Guatemala. Entonces, aquí estamos esperándolo, que venga él ayudarnos, ¿va? Porque queremos construir nuestras casas, ¿va? ¿Qué es lo que necesitan ustedes principalmente para poder construir? Nosotros lo principalmente para poder construir sería lámina, parales. Si los pudieran hacer las casas de bloc, pues mucho que mejor, ¿va? Usted, para evitar más accidentes, ¿va? Pero que se ponga la mano en la conciencia todo, ¿verdad? Que nos ayuden. Han venido mucha gente de diferentes lugares a ayudar, ¿va? Incluso a mi persona me han ayudado, ¿va? Con algo, ¿va? Pero yo le doy gracias a todos, ¿va? Y si las personas que me están viendo que me ayudaron, que Dios las bendiga, que Dios las bendiga y les multiplique al 1,000 por 1 lo que me regalaron. Porque sí, yo fui una de las personas que me quedé en la calle, yo fui de las personas que vi hasta el fondo y me quedé completamente sin nada. Mis hijos los tengo recomendados a otro lado porque no tienen donde, no tenemos a dónde ir, ¿va? No tenemos a dónde más vivir, entonces ese es el llamado que yo le hago al presidente, que se ponga la mano en la conciencia y que nos apoye, hoy que nos apoye cuando nosotros lo apoyamos a él. Gracias. Bueno, este era parte del testimonio de una de las personas que fue totalmente dañada ayer por este siniestro que se registró acá en este lugar. Nosotros vamos a ingresar un poco más a este lugar. Es que definitivamente el ambiente, la tristeza que se vive aquí, pues es totalmente desolador, Pablo. Y es que precisamente con la persona que nosotros conversábamos, era una de las personas que más le impactó este suceso de ayer. Él viajaba a Costa Rica a trabajar, su esposa se dedicaba a la recolección y pues definitivamente ayer pues desgarró estas escenas que se vivían acá. Fueron muchos niños también que fueron dañados en este lugar y que ahora pues tuvieron que pasar la noche en un albergue. Ante esto pues también quiero hacer una mención, y es que definitivamente la solidaridad de muchos guatemaltecos se ha visto reflejada en muchas personas, incluso en
horas de ayer, horas de la madrugada, pues se vinieron a este lugar a poder traer algunos víveres, a traer ropa, pero pues también vemos cómo incluso ahora, pues a esta hora de la mañana, pues incluso siguen viniendo más personas a poder solidarizarse con estas personas de este lugar, Colom Argueta. Y es que vamos a intentar también conversar con otra de las personas que se encuentra en este lugar. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, verdad? Cindy. Cindy, pues usted también es una de las personas que salió damnificada de este hecho. Si nos pudiera comentar, pues ya un día después de esta tragedia, ¿cuál es el sentir? Y literalmente yo no salí afectada, la que salí afectada fue mi familia. Fueron mis tías, se quedaron sin nada. Pues se siente feo verte que un día tenemos algo y ya mañana ya no tenemos nada. Pues así es la vida, lo único que queda es salir adelante. Y ante esto, ¿usted qué forma se ha solidarizado también con su familia? Pues en darles mi ropa, si tengo un par de zapatos, porque como no tienen nada, no se quedaron sin nada, así les he brindado de mis cosas, porque incluso mi casa también se hizo lata por eso de que querían echar agua, se hizo, el techo se desboronó. Bueno, es que definitivamente esto era lo que comentábamos, Pablo, la solidaridad de los guatemaltecos se hace presente aún en estas tragedias. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar en este lugar para ver cómo se desarrolla todo esto en torno a la ayuda que también pues, se les está brindando. Vemos también, gracias a las imágenes de nuestro compañero Werner Álvarez, cómo incluso una de las viviendas ha quedado totalmente destruida. Es que son más de 30 personas las que han sido afectadas y principalmente pues, lo que ellos solicitan son láminas, son también víveres y ropa. Recordemos que también estamos en la temporada fría y esto pues también viene a afectar principalmente a los niños que residían en este lugar y esto pues también se hace el llamado a todos los guatemaltecos que se quieran solidarizar con estas personas, lo pueden hacer y ellos pues definitivamente se lo van a agradecer. Nosotros más adelante vamos a estar informando cómo se desarrolla todo el trabajo de reconstrucción en este lugar. Por el momento yo regreso contigo al set principal. Muy buenos días. Buenos días, Freddy. Muchas gracias por este reporte, conociendo un poco más de las historias lamentables de estas familias que prácticamente lo han perdido todo en este incendio que se reportó desde ayer. Afortunadamente, y podemos rescatar, no hay víctimas mortales. Los niños, a pesar de ser afectados y haber perdido sus regalos, pues bueno, ellos están enteros y celebrando también junto a sus familias el hecho de respirar y de estar vivos. Así que, Freddy, te agradecemos por este importante enlace. Nosotros tenemos más información de Último Minuto. Cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos tenemos información de último momento y es que como usted puede ver en sus pantallas, lamentablemente se nos ha reportado otro incendio en una tienda de conveniencia. Esta está ubicada en la zona 10. Bomberos municipales ya están en el lugar para sofocar las llamas. Usted puede verlos de hecho en este momento cómo ellos están trabajando y coordinando todo para evitar que este incendio se propague en las viviendas aledañas. Por supuesto, las recomendaciones son para que usted evite, por favor, que los pequeños estén con los juegos pirotécnicos, mucha precaución y hay que estar vigilándolos para evitar este tipo de percances que tienden a aumentar en esta temporada de fiestas de fin de año. También el uso de las veladoras, hay que tener mucha precaución y cuidado para evitar que estas puedan provocar un incidente como el que lamentablemente estamos viendo. Estas son fotografías que tenemos, están los bomberos trabajando ahí, como usted puede ver, ya hasta el momento se nos reporta que ya está el incendio totalmente controlado en esta tienda de conveniencia ubicada en la zona 10. Aún se desconoce cuál fue el motivo que inició, ellos son los bomberos municipales trabajando. Y bueno, esta es información de último momento en Telediario Al Amanecer. Muy bien, muchas gracias Ingrid por trasladar esta información. 7 de la mañana con 10 minutos, nosotros vamos a continuar hablando de otros temas. Y es que 4 hombres fueron capturados, consignados al juzgado de turno en la Torre de Tribunales, esto por las fuerzas de seguridad en carretera El Salvador. Estamos retomando este caso del traslado ilegal de más de $42,000 en un compartimiento secreto en un vehículo. Así que vamos a actualizar más de este caso. Los agentes consignaron a Aníbal René Farias y Gustavo Adolfo Hernández Maldonado. Se conducían en el vehículo identificado con la matrícula 817 DWS.
En el automotor, los uniformados encontraron $42,622 estadounidenses, $5,000 colombianos y 120 quetzales. Al ser cuestionados, los sindicados sobre la procedencia del dinero no supieron explicar el origen del efectivo. 2 kilómetros adelante de la incautación, la Policía Nacional Civil capturó a Reinaldo Martínez Palacios y Eric Dubón Mejía, quienes se conducían en el vehículo con matrícula 057-FNP. Según la investigación preliminar, eran los responsables de custodiar el automotor donde se llevaba el dinero. Los 4 sindicados están a la espera de ser indagados en audiencia de primera declaración en el juzgado de turno del ramo penal. Serán acusados y pedirán que queden sujetos a una investigación por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. 7:11, vamos a cambiar completamente el tema, y es que para muchas amas de casa el tema que a continuación le presentamos podría causar malestar o quizás hasta preocupación, porque el precio del pollo de importación podría incrementar su costo. Los motivos por los que podría incrementar el valor del precio del pollo de importación no saben los vendedores. Sin embargo, podría reportarse el incremento la primera semana de enero. Solo lo único que subió fueron 25 centavos el pollo amarillo. No, 50 centavos es lo que le aumentaron al pollo amarillo. ¿En el conteo todo permanece? Igual. Sin lugar a duda, los más afectados serán los consumidores, quienes en busca de ahorrar dentro del hogar compran pollo de importación. Esto fue lo que opinaron. Ah, va a ser difícil porque no alcanza el dinero ahora. Sí, porque imagínense, tenemos 5 o 6 familias o por lo menos o 3, 4, a que darle estudia y todo, no alcanza pues el dinero, pero ¿qué podemos hacer? Ay, nos afecta mucho. Porque, digamos, el dinero no alcanza. Y ya cuando hay tanta familia, pues es difícil. Ajá. 7:13. Apenas pasaban las fiestas de Navidad, muchos padres de familia ya estaban en el corre-corre de los útiles escolares. Vamos a ver ese trabajo especial. Varias familias chimaltecas han sustituido la compra de adornos navideños e ingredientes para la cena especial por la adquisición de cuadernos y otro tipo de útiles escolares. Más de 50 librerías de la localidad ya están preparadas para anunciar varias ofertas a sus clientes. Una compradora comentó que en su caso guardó una buena parte del aguinaldo para los útiles de sus hijos, lo que aseguró es una buena práctica para no acumular el gasto para enero, al que considera uno de los meses más difíciles del año. Al recorrer varias librerías se pudo observar que los precios de los cuadernos están entre unos 50 y 5 quetzales, mientras que artículos como lápices, borradores, lapiceros y sacapuntas se encuentran entre 50 centavos hasta 3 quetzales. Por su parte, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor ya inició monitoreos para asegurar a la población que no haya cobros indebidos y evitar la publicidad engañosa, según afirmó Noelia Miranda, delegada de esa institución. Gracias por continuar en sintonía de Telediario, porque siempre se sigue generando información de su interés. Aquí le damos a conocer de otros sucesos. Y es que a la altura de la 6ª Avenida y 30 Calle de la Zona 3, se suscitó una colisión entre un vehículo tipo pick-up y un bus extraurbano, de cual ya están siendo apoyados por uno de nuestros agentes y movilizados hacia un lugar donde no genere complicaciones. Mientras tanto, en su pantalla puede visualizar el puente El Amate, la incorporación hacia el área de la 6ª Avenida de la Zona 4, que no nos muestre mayores complicaciones, pero puede que al transcurrir los minutos la carga vehicular tienda a aumentar debido a los comercios que se encuentren sobre la 19 calle. Con respecto a un conato de incendio que se les había informado, esto es a la altura de la 13 calles, siempre sobre la 3ª Avenida de la Zona 10, por lo que la 13 calle del acceso hacia el área de la Zona 10 se encuentra cerrado, ya que bomberos municipales se encuentran sofocando dicho incendio. Mientras tanto, podemos visualizar esta vez el área de la 6ª Avenida y 24 calle de la Zona 4. Aquí podemos visualizar la incorporación hacia la Zona 5 totalmente despejado. Nos muestra una panorámica bastante fluida, por lo que si va a transitar en los próximos minutos, sería una muy buena opción, siempre dándole la recomendación
que si va a conducir no ingiera bebidas alcohólicas para que pueda disfrutar de una excelente fiesta de fin de año. Recuerde que somos siempre la PMT en todo a través del 1551 o la página de muniguate.com. Nos vamos esta vez al área de ruta al Atlántico a la altura del kilómetro 4.5. Aquí nos muestra panorámica también bastante fluida a ambos sentidos, pero no se atenga, ya que un poco más adelante, unos kilómetros, se encuentra la estación de Centra Norte, por lo que las personas que van a realizar viajes al interior pueda que se complique tanto el área del acceso a Centra Norte como también las estaciones del área de la terminal o de la zona 8. Y también siempre en la incorporación del gancho, esto en el área de la calzada La Paz de la zona 17, una colisión entre dos vehículos particulares, de los cuales únicamente se reportan también daños materiales. Más adelante les vamos a mantener siempre actualizado para que pueda tomar siempre la mejor opción y aprovechar al máximo este último viernes del año 2016. Seguimos informándoles en Telediario Al Amanecer. Y bueno, pues a Eduardo Tut, mil gracias por este bello amanecer que nos envía desde Las Verapaz. Bueno, es lamentable tener que informar sobre incendios que se producen en nuestro país y sobre todo en esta época del año. Imágenes que vienen desde Olintepec, en Quetzaltenango, una escuela fue consumida por las llamas. Se tienen reportes que esto fue y se le atribuye a un cortocircuito en justamente las conexiones, las líneas eléctricas en la escuela sufrieron este cortocircuito. Las pérdidas se estiman por los 15,000 quetzales. Hablamos de que se perdieron libros, cuadernos, material escolar. Pues todo esto que sirve para poder dar clases, de verdad, lamentable, se ha perdido. Como lo decimos, en Olintepeque, Quetzaltenango, se ha reportado este siniestro. Las pérdidas superan los 15,000 quetzales y, como hemos dicho, se ha perdido mucho material de estudio que le servía a muchos niños de estas comunidades aledañas y comunidades, sobre todo, de Olintepeque, Quetzaltenango. De verdad, es lamentable, como lo hemos dicho, hay que tener mucha precaución, también tener cuidado con las conexiones, ya que este se debe a un cortocircuito. Y gracias a Dios, pues no hay víctimas mortales que lamentar. Simplemente lo que se ha perdido han sido este material para la educación de muchos niños del interior de la República. Estaremos ampliando esta información que llega de último momento a la sala de redacción de Telediario Al Amanecer. De la mañana con 22 minutos, el año está terminando y durante el transcurso de los meses, pues nosotros vimos noticias que realmente causaron impacto, que quedarán grabadas en nuestra memoria y dentro de la historia del país. A continuación le presentamos un resumen del mes de agosto. Veamos. Miércoles 3 de agosto. Una tormenta tropical que pasó a huracán de categoría 1 llamada Earl amenazó al país con fuertes lluvias para las regiones Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte. El INSIBUME precisó que el huracán registró vientos de hasta 100 km por hora, pero al tocar tierra estos disminuyeron a los 60 y 70 km. El área más afectada del país estuvo en los municipios del norte de Petén. Además ocurrieron inundaciones en poblados cercanos a ríos. Jueves 4 de agosto. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público coordinó 4 allanamientos donde fueron detenidos 3 extrabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS, a quienes señalaron de cometer actos ilícitos en el caso Negociantes de la Salud. La investigación fue presentada por el Ministerio Público en noviembre de 2014, donde se estableció una estructura que operaba en beneficio a empresas farmacéuticas para la venta de medicamentos, insumos y servicios para el ICS. Viernes 5 de agosto. El temor a ser asesinados por pandilleros al no pagar las extorsiones llevó a varios comerciantes del mercado Jocotales a cerrar sus negocios varios días y a otros a cerrarlos definitivamente. Los vendedores aseguraron ser extorsionados hasta por 4 grupos, quienes exigían 400 semanales. A los pocos días, algunos comerciantes comenzaron una nueva jornada con seguridad privada y otros lo hicieron incluso con 2 agentes de la Policía Nacional Civil. A pesar de que hubo patrullaje, los compradores, en su mayoría mujeres, señalaron su temor al ser atacados por los pandilleros. Martes 9 de agosto.
Una niña de 11 años con 5 meses de gestación fue rescatada en el Cantón San Sebastián por personal de la Procuraduría General de la Nación. El operativo se registró en este municipio de Retaluleu, donde la PGN informó que la menor fue llevada por sus padres al hospital. Las autoridades indicaron que la niña tenía 5 meses de embarazo y fue víctima de violación. A esta fecha, en Retaluleu se habían contabilizado más de 38 casos de agresión sexual en contra de menores. Martes 9 de agosto. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se festejó en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, tradicional fecha con distintas actividades para promover la cultura indígena. Desde 1995, cada 9 de agosto en todo el mundo debe constituirse como un día para el diálogo sobre la situación de los pueblos indígenas, los avances y limitaciones en asuntos de cultura, educación, salud, participación política, derechos, entre otros temas. Guatemala se reconoce constitucionalmente como un país multiétnico, multibilingüe y pluricultural conformado por los pueblos indígenas. Martes 9 de agosto. El juzgado sexto penal ordenó el ingreso de Rodrigo Banús a la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17. Señalado por homicidio culposo al haber atropellado y causado la muerte al ciclista Juan Pablo Goulart el 12 de diciembre del 2015. El incidente ocurrió en el kilómetro 12.5 de la ruta que va a El Salvador. El acusado se declaró responsable del hecho en la audiencia de primera declaración, la cual fue escuchada por la jueza Silvia de León el 15 de diciembre del 2015 y ofreció una disculpa a los familiares de la víctima. Jueves 11 de agosto. Servia Benavente Guzmán Cuellar, de 45 años, esposa de Francisco Morales alias Chico Dólar, fue capturada en Asunción Mita, Jutiapa, durante los operativos en busca de personas vinculadas al lavado de dinero en varios departamentos del país. Guzmán Cuellar se encontraba en su vivienda al momento de ser aprehendida en cumplimiento de una denuncia de la Superintendencia de Verificación Especial en el Ministerio Público. ¿Quién es Chico Dólar? Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, fue enviado a juicio por el juez Miguel Ángel Gálvez en el caso conocido como lavado y política. Los delitos imputados fueron asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito. Según investigaciones, lavó por medio de su organización unos 90 millones de quetzales con los que habría financiado a un partido político. Domingo 14 de agosto. 5 personas murieron y 4 resultaron heridas debido a una explosión ocurrida en la mina en el Estor Izabal, que se dedica a la extracción de níquel. Se encontraban varios trabajadores cuando, por razones que se desconocen, ocurrió la explosión de una caldera de la planta de procesamiento la madrugada del domingo 14 de agosto. Autoridades de la mina informaron que en el lugar de la explosión murieron 3 trabajadores, mientras que otros 2 fallecieron en un centro asistencial privado. Martes 16 de agosto. Un adulto de 72 años y una niña de 5 fueron los primeros pacientes diagnosticados con el síndrome de Guillain-Barré, asociado al Zika. Un bebé con microcefalia también resultó positivo al virus, según el reporte del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt. El director de este centro asistencial, Carlos Soto, informó que la primera muerte en Guatemala por este virus fue en un hombre de la tercera edad. El virus del Zika lo reportaron en 21 de los 22 departamentos. El único lugar donde no hubo casos es Totonicapán. Los departamentos más afectados son Zacapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso y Quetzaltenango. Lunes 22 de agosto. Preocupación, molestia e indignación provocaron varios videos en la red social donde se observan adolescentes enfrentándose a golpes y humillando a otros sin compasión. Uno de ellos fue grabado en el municipio de Amatitlán, donde muestra cómo 2 jovencitas se retan y comienzan a golpearse. Sus compañeros se encuentran alrededor e incitan a cada una para que se defiendan y se golpeen más fuerte. Otro hecho sucedió dentro de un centro educativo de Alta Verapaz, donde se observa el acoso escolar. Una joven empuja a otra contra la pizarra e inicia a recriminarla. Estas imágenes siguen causando preocupación entre la población debido a que las nuevas generaciones optan por solucionar sus diferencias con golpes en lugar de dialogar. Jueves 25 de agosto. Como si se tratase de alguna historia sacada de un libro de terror, en el departamento de Guatemala ocurrieron más de 27 crímenes en contra de personas sin hogar.
Según el Ministerio Público, la mayoría de las heridas que presentaban los indigentes fueron hechas con armas de fuego, armas blancas y objetos cortocontundentes. Varias de las víctimas podrían haber sido abusadas sexualmente debido a los indicios que fueron localizados en las escenas del crimen. Viernes 26 de agosto. Un guardia de presidios, un reo líder de la pandilla 18, un hombre que se dedicaba a cuidar vehículos y otro no identificado fueron las víctimas de un ataque armado ocurrido frente a una ERC. Según testigos, el ataque fue directo contra el reo, quien pertenecía a la rueda del barrio, integrada por líderes de la pandilla 18 y quien recibía atención, ya que estaba enfermo de los riñones. En el área donde ocurrió el crimen se encontraron varios casquillos de bala, armas tiradas y a pocos metros un vehículo con reporte de robo, que se presume fue utilizado por los sicarios. En el interior encontraron un chaleco antibalas y un fusil. Este fue el resumen del mes de octubre. Como usted se dio cuenta, noticias que sin duda quedarán grabadas en la historia de nuestra Guatemala. Seguimos con más cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos. Así es, y en pantalla le mostramos el clima para hoy, el resto de este 2016 y los primeros días del 2017. Tome en cuenta que hoy las mínimas cerca de los 12 grados centígrados. En este momento estamos a 13 grados en el Valle de la Ciudad y las máximas cerca de los 23 grados centígrados. Además, continúa la nubosidad. Por favor, tome sus precauciones en sus actividades de fin de año. Ya regresamos con más de Telediario al Amanecer. Ritmo a su viernes, cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos desde San Lucas, Tolimán. Muy buenos días, Guatemala. Hoy nuestro equipo de sonido están muy contentos, por eso es que tienen este tipo de música. Es el último viernes del año. Seguimos con más información actual. Cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos, tenemos información de último momento. Se ha reportado un sismo sensible en Guatemala. Ahí tenemos ya la imagen. El epicentro se reporta en Izabal, al Atlántico de nuestro país. Ahí se reporta el epicentro de este sismo que ha sacudido al país. La escala Richter fue de 4.6 grados en esta escala de Richter. Ahí tenemos justamente la gráfica que ha trasladado ya la Conred. Como le repetimos, fue este movimiento telúrico. Se esperan en algunas réplicas. Por favor, usted tome sus precauciones, también sin ninguna alarma. Le recordamos, el epicentro se reporta en el departamento de Izabal con este movimiento telúrico de 4.6 grados en la escala de Richter. Esto sucede a unos minutos nada más de llegar a las 7 de la mañana 30, así que bueno, tembló en Guatemala. Por favor, siempre tome sus precauciones. Siete de la mañana con 36 minutos y el caso Chaparro se suspende temporáneamente. Y es que al parecer los defensores solicitaron a la juzgadora en el noveno ramo penal suspender la diligencia judicial porque el fiscal del caso no les ha entregado la documentación respectiva, con la cual acusará a sus patrocinados. El representante del MP no se opuso al requerimiento de los penalistas y la audiencia quedó programada para el 10 de enero próximo. 24 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Vamos a venir con información que se genera en el interior de la República. Viajamos específicamente hasta el departamento de Jalapa. Y es que para atender a las personas que se han visto afectadas, sobre todo por las bajas temperaturas que se han reportado en este sector, como les comentábamos, en Jalapa, ya se cuenta con el albergue para brindar atención a todas las personas que lo necesite. Ahí vemos que tenemos y se tiene ya habilitado este albergue con muchos insumos, comida, frazadas. Ahí tenemos también este atol para poderle dar a estas personas que, como comentamos, catres en litera también, comentamos, pues han sufrido debido a las bajas temperaturas que se han venido reportando desde inicios del mes de diciembre. Y como también la Conred lo ha indicado, estas bajas temperaturas y los fuertes vientos se pueden reportar incluso en los dos primeros meses del año. Hablamos de enero y febrero. Así que ante todo esto, ante esta problemática, ya se habilitó este albergue para indigentes, esto en el departamento de Jalapa. Ahí tenemos las imágenes para usted, cortesía de Telediario al Amanecer. No sé nada, yo lo vengo a rescatar a mis niños. ¡Vamos!
más importante es mis hijos, pero perdí todo. No, dinero traje para darle de comer a mis hijos. Como bien lo leíamos ayer, lamentablemente los esfuerzos de varios guatemaltecos quedaron convertidos en cenizas y varias familias se quedaron sin hogar tras el incendio que ocurrió en el asentamiento Colón Argueta. Los afectados lamentablemente perdieron todo. Más de 30 familias perdieron todo, luego que sus viviendas fueron consumidas por las llamas en el asentamiento Colón Argueta, zona 3. Nelson Velázquez, padre de tres hijos, había salido de Guatemala con dirección a Costa Rica, buscando un trabajo para poder obtener recursos. Sin embargo, cuando iba en camino, se enteró del incidente ocurrido. Estaba desempleado, pero por eso me había ido a trabajar, para ganar para mis hijos, pero lastimosamente pasó esto. Tres hijos. ¿Qué edades tienen sus hijos, caballero? Uno tiene 8, la otra tiene 5 y mi nena de 3 añitos. Esta era su casa donde estamos nosotros parados. Estoy parado, era mi casa. Ella recicla papel allá al otro lado, pero no sé dónde está, no la veo. Don Nelson, ¿cuánto asciende sus pérdidas acá? A 30 mil quetzales. Usted sí, yo tenía mis cosas que me había costado comprarlas. Los muebles, todo se quemó. Ya había comprado ropa para mis hijos, para estudiar, y todo se quemó. ¿Ella me trae a estudiar los tres? Sí, los tres, Hay una escuela aquí al otro lado, la nena aquí en la guardería. Tras horas de angustia por no saber nada de su familia, Nelson se reunió con su esposa Ana López, quien a pesar del dolor por la pérdida de su hogar, indicó que lo más importante fue que sus hijos resultaron ilesos. Sí, él ya me había dejado comprado todo porque él iba a trabajar a Costa Rica, pero me había dejado listo todo ya, pero todo se quemó, absolutamente no estamos sin nada. Yo en reciclando papel aquí alrededor. Incluso yo ni estaba cuando ocurrió esto. Mi nene sacó a las hermanitas, pero cuénteme sobre sus hijos. ¿Cuántos años tienen ellos? 8 años, 6 y de 3. ¿El de 8 años sacó a sus dos? El de 8 años sacó a las dos hermanitas. Yo, lo que yo pensaba era mis hijos, pero gracias a Dios ellos están bien. Sí, eso se recupera. Eso, ¿cómo se siente usted ahora ya encontrando a su familia ya? Sí, José, pero lo más importante es mis hijos, pero perdí todo. No, dinero traje para darle de comer a mis hijos. Yo iba de camino y me regresé. No sé por qué, pero cuando yo venía saliendo de la frontera me llaman que mi casa se había quemado. Yo quiero investigar qué pasó, cómo fue que se quemó. Si la vez pasada esa casa que está ahí se quemó y la mía no se quemó. Muy bien, faltan 18 minutos para las 8 de la mañana y es que prácticamente el fuego arrasó con todo a su paso y se esparció rápidamente ahí en el asentamiento Manuel Colón Argueta. Por el tipo de material con el que estaban construidas las viviendas, que consistía en su mayoría en láminas y madera. Esto lo aseguraron los cuerpos de socorro. Sin embargo, este mismo material es lo que solicitan los vecinos a los guatemaltecos para que los afectados de nuevo construyan sus hogares. Algunos lograron salvarse durante el incendio y salvar algunas pertenencias, pero la mayoría lo perdió todo. La tarde fue larga en ese sector donde se realizaban labores de descombramiento para rescatar objetos de valor. Los ciudadanos también comentan que en el mismo mes del año pasado otro incendio consumió varias viviendas del sector.
lamentando el descuido de algunas personas que no miden las consecuencias de manejar material altamente incendiable. 7:43. A pocas horas de la llegada de Año Nuevo, pues muchísimas personas están viajando a los lugares turísticos de nuestra hermosa Guatemala. Panajachel es uno de los consentidos. Veamos. Hay una superstición de fin de año. Si al sonar el reloj a medianoche del 31, se sale con una maleta, esa persona tendrá viajes durante el año siguiente. Pero otros le dan vuelta a la superstición y prefieren recibir el año nuevo viajando en familia. La actividad hotelera cobra vida en esta temporada. Los guatemaltecos buscan diferentes destinos turísticos. Tal es el caso de Panajachel, donde empresarios reportan las reservaciones en un 90%. Para las fiestas de fin de año, nosotros siempre tenemos la esperanza de cerrar el año de una manera con números positivos. Este año lo vemos muy bien que sea fin de semana, el 31 es sábado, entonces esperamos que la gente escoja el destino Atitlán como opción para podernos visitar. Desde ya estamos preparando paquetes y fiestas de fin de año que los diferentes hoteles ofrecen para que la gente tenga que hacer, ¿verdad? Que esté para Panajachel, al área del lago. Panajachel Sololá es el segundo destino turístico más visitado por turistas nacionales y extranjeros. La oferta de fin de año para nosotros es importante, que sepan que es un destino seguro, es un destino amigable, es un destino que cuenta con condiciones de primer mundo para poder ofrecerles una estadía agradable. Y sobre todo, pues que también tenemos ofertas y paquetes especiales, la fiesta de fin de año que se ha vuelto muy trascendental, dijéramos, o muy de tradición en el lago. Hay mucho que hacer, hay desde fiestas muy formales hasta fiestas muy informales. Excelente lugar, de verdad, sobre todo para pasar estos días también de fin de año. 15 minutos, llegamos a las 8 de la mañana y tenemos más información para ustedes porque, bueno, si usted es de esas personas que le gusta comer como a todos nosotros y sobre todo comer mucho en estas épocas de fin de año y esos platillos tan deliciosos tradicionales de nuestra Guatemala, le recomendamos que se limite un poco, que coma un poco menos, sobre todo para evitar quebrantos de salud. Vea lo que tenemos para usted. La época navideña y de fin de año son propicias para degustar la gastronomía propia de la temporada. Los tamalitos, el pavo, las gallinas horneadas, los rellenos, etc. Consumirlos en exceso podría provocar intoxicaciones alimentarias. Solo para la noche del 24 y 25 de diciembre se reportaron 26 personas ingresadas por intoxicación en el Hospital Roosevelt. Que los guatemaltecos no sabemos comer, yo siempre lo he dicho y se nota aquí cuando vienen los pacientes al hospital. En lugar de comerse un tamalito, que es lo que uno se debe comer, hay personas que se toman 3 o 4 tamales, ¿verdad? Eso obviamente, ustedes saben que el tamal es pura grasa y esta grasa nos va a afectar a nosotros, tiene muchas calorías, cada tamal anda como por 600 calorías, lo que hace que uno fácilmente se puede intoxicar, además le echan carne y uno no sabe a veces la carne cómo está. Los síntomas más comunes de una intoxicación alimentaria son las náuseas, vómitos, diarreas y en ocasiones fiebres. Además, durante la Navidad, una persona falleció por intoxicación alcohólica, un grave problema que también es causa de accidentes de tránsito. Uno está bien que se tome sus 2 o 3 copitas, pero se emborrachan, pues para llegar a la intoxicación alcohólica tiene que estar uno tomando todo el tiempo, entonces que se abstenga porque eso es causa también de accidentes, ¿verdad? Que después de 7 cervezas, por ejemplo, o después de tomarse uno media botella de whisky o de vodka o de ron, uno puede estar intoxicado con alcohol. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque eso puede llevar a la muerte también. Las personas, eso da hipertensión, o sea, sube la presión, da taquicardia, puede dar arritmias y uno se puede morir por eso, por intoxicación alcohólica. De la mañana con 47 minutos, información de último momento. Se nos ha reportado sobre un accidente en la 14 avenida, en la calzada Roosevelt. Como usted puede ver, este es un carro que está volcado completamente por ir con exceso de velocidad. Esto acaba de suceder, si usted se da cuenta, de hecho están en este momento pues saliendo el piloto, al parecer estaba saliendo del vehículo. Está volcado, están tratando de darle la vuelta y colocarlo en su posición. Este vehículo, según nos informan, colisionó con otro vehículo y bueno, pues ahí está. Entonces son exceso de velocidad y al parecer también las carreteras se encuentran un poquito de humedad, así de que por favor tome mucha precaución. Esta es una panel
ubicada en la zona 11, calzada Roosevelt. Si usted se dirige o está transitando por este lugar, recuerde que puede también atrasarse un poquito más el recorrido debido a los curiosos que pasan, obviamente, observando lo que sucedió. Otros se dedican a tomar fotografías. Por favor, mucha precaución. Si usted se da cuenta, en este momento están colocando la panel en posición normal. Este vehículo que dio vuelta por ir en exceso de velocidad. El otro vehículo también se encuentra por allí en las cercanías. Ya están los agentes, la Policía Municipal de Tránsito, para dar la información. Heridos no se reportan o no tenemos ningún índice de personas gravemente heridas. Al parecer la asistencia llegará en breve para hacer el análisis médico y también pues los daños materiales que sufrieron estos vehículos. Así de que bueno, en la calzada Roosevelt, la 14 avenida, esta panel que ya nuevamente regresa a su posición normal, me imagino que la retirarán en breves minutos. Por favor, tome su tiempo, 7:48. Así es, y ya lo podíamos observar en la nota anterior de esta panel, el conductor pierde el control, esto al no percatarse del color rojo del semáforo que le da paso a la 14 avenida, y al frenar bruscamente es que esta panel pierde el control y quedó volcada como lo podíamos observar en las imágenes. Ya fue colocada en posición normal, pero por los curiosos que transitan en el lugar, si hay bastante congestionamiento, ya se encuentra a la altura del periférico sobre la 29 avenida para que conduzca siempre con mucha precaución. También en el área de la calzada Roosevelt, a la altura de la séptima avenida, solo que del área de la zona 7, donde se encuentra una gasolinera, se le está prestando el apoyo a una señora que da inicio de labor de parto, se está a espera de bomberos para que lo puedan trasladar inmediatamente a un centro hospitalario. Nos vamos a seguir enlazando en otra de nuestras videocámaras para que pueda apreciar el panorama en el Valle de la Ciudad Capital, esta vez a la altura de la sexta avenida y 24 calle de la zona 4. Aquí podemos visualizar que la pista derecha, buscando el área de la zona 9, no nos muestra mayores complicaciones, pero hay cierta acumulación vehicular para incorporarse hacia el área de la zona 5. Vamos a seguir apreciando el panorama para que pueda aprovechar al máximo esta mañana de viernes, esta vez a la altura de la Cuchilla, sobre la calzada José Mía y Vidaurre, sobre la 21 avenida y quinta calle de la zona 6. Aquí podemos visualizar totalmente despejado, pero hay cierta acumulación buscando el área norte del país. Si se dirige sobre el área del columpio de Vista Hermosa, en carril central, un vehículo con desperfectos mecánicos que ya está siendo apoyado por uno de nuestros agentes para poderlo movilizar lo más pronto posible. Desde ya les deseamos que puedan pasar un excelente, feliz fin de año y por supuesto que disfrute de la compañía de sus seres queridos. Esta vez nos vamos a enlazar al área de la zona 5. Aquí podemos visualizar ya los primeros rayos del sol que podrían dificultarle el transitar vehicular. Por eso siempre conduzca a una velocidad moderada. Cierta acumulación vehicular se mantiene hacia el área de la zona 4. Y más adelante le estaremos manteniendo actualizado sobre la situación del tránsito. Faltan 3 minutos para las 8:00 a.m. Continuamos con la información nacional y ante la demanda para sacar los antecedentes penales, sobre todo en esta recta final del año y en los primeros días del próximo año, se ha anunciado que se va a ampliar la atención al cliente para la emisión justa de los antecedentes penales. Vamos a ver. El organismo judicial informó que a partir del martes 3 de enero, la unidad de antecedentes penales, ubicada en zona 9 y las más de 26 sedes de todo el país, ampliará su horario de atención de 7:30 de la mañana hasta las 16:30 horas. Quienes viven en Guatemala también pueden tomar en cuenta que pueden realizar el trámite en los juzgados de paz de Misco, Villanueva y Amatitlán. Otra opción es la unidad móvil de antecedentes penales, que según el Departamento de Comunicación Social del organismo judicial, visitará durante el año diferentes puntos de la ciudad de Guatemala y Misco para realizar el trámite. Se estima que en la unidad de antecedentes penales se atiende diariamente un promedio de 2.500 personas, cantidad que tiende a incrementarse en enero, situación que ha generado en algunas ocasiones fallas en el sistema. Sin embargo, para este año, el Centro de Informática del Organismo Judicial garantiza que la red se encuentra en perfectas condiciones, así como la fluidez en el servicio. Seguimos con más información y durante esta semana continúan ingresando a nuestro país vuelos de indocumentados procedentes de los Estados Unidos. Claro, como siempre, el sexo masculino es el que más deportaciones ha tenido.
Pues tenemos un total de 31.092 hombres, 3.676 mujeres, niños 149 y niñas 68. Por supuesto, ya hay un incremento de un aproximado de 4.000 connacionales más deportados en comparación al 2015. Pues el 2015 cerramos con un total de 31.443. Un minuto nada más para las 8 de la mañana. Mucha atención porque de los 225 millones de quetzales que constitucionalmente corresponden a la promoción del deporte y la recreación, ese viceministro únicamente ejecutó el 38% del total. La razón más importante es cero tolerancia a la corrupción, la lucha contra la corrupción. Otra, pues la austeridad, que nosotros teníamos un reglamento de viáticos que no era favorable para nuestro 029, y estas personas son las que llevan todos los proyectos del viceministerio a nivel nacional y ellos manejan aproximadamente un 40% del proyecto o de los recursos que tenemos nosotros para el viceministerio. El funcionario agregó que otra de las razones por las que no se ejecutó un porcentaje más alto fue debido a las compras. Al parecer, este departamento no siguió los lineamientos y las compras no se efectuaron. Sin embargo, esta baja ejecución presume la no atención en algunos programas. Lo que no se ejecutó fue donde siempre hubo corrupción, en las compras de implementos deportivos, pelotas, etcétera. Todo esto nosotros levantamos más de 22 eventos, ustedes lo pueden ver en Guatecompras, los cuales se tuvieron que detener por lo mismo, por la falta de transparencia. Es cuando nosotros decidimos botar los eventos y pues algunos se levantaron de nuevo, sin embargo no se pudo trabajar de esa manera, por lo cual no se ejecutó, por decirte, la compra de implementos deportivos y pelotas que usualmente era utilizada para campaña política o se politizaba y ahora se iba a dar a través de nuestros promotores municipales. Este año, en toda la cartera de cultura se registraron casos de corrupción y una justificación para la baja ejecución en todo el ministerio fue la referente al viceministerio del deporte, refirió el ministro. Y por otro lado, surcar la carretera al suroccidente del país, pues después de la suspensión de la construcción de este tramo, podría resultar bastante complicado. Y es que las condiciones en las que se encuentra es bastante catastrófica. Veamos. Esta es la historia de doña Carmela. Ella junto a su familia salen en un tramo de la carretera que conduce hacia Cuyotenango a llenar los baches que se observan allí y que representan un peligro para los automovilistas que por ese lugar transitan. Vamos aquí los hoyos y todo lo que vengamos aquí, nuestros compañeros pues, que vienen, varones y mujeres, por lo mismo vamos. El mismo recurso llevamos de mantenernos, va, con la ayuda. Nos ayudan con uno. Hay uno que con tres billetes, cuatro, así nos van ayudando. Sí, tapamos los hoyos que están así, que como brincan los carros, nosotros los tapamos. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo ahorita, tapando hoyos. Pero allá los hoyos son más grandes hoyos. De la misma manera, otros vecinos también realizan esta tarea a cambio de recibir unas monedas que los automovilistas van dejando en sus manos. Mientras tanto, el Ministerio de Comunicaciones informó que esta carretera es de las más abandonadas y que será la Unidad de Conservación Vial quien tendrá a su cargo el mantenimiento. 8 de la mañana con 3 minutos le presentamos las condiciones del clima para este día, recta final del 2016. Tómenlo en cuenta porque las mínimas cerca de los 12 grados centígrados se hace sentir el frío en todo el país. Además, los fuertes vientos continúan y habrá y hay mucha nubosidad. Por favor, tome sus precauciones para las distintas actividades que usted realiza en este día. Ya regresamos con más de Telediario al Amanecer. Muy buenos días. Estamos de regreso en Telediario al Amanecer, 8 de la mañana con 7 minutos. Espectacular fotografía que nos envían desde Puerto Barrios, un lugar sencillamente hermoso. De verdad que gracias por compartirla con nosotros. Está muy linda la foto, naturaleza a flor de piel. Guatemala, un lugar espectacular. Gracias por compartir todas estas postales a través de nuestro WhatsApp 56917782. 8 de la mañana, 8 minutos. Estamos de regreso en Telediario al Amanecer. Hay más información para usted.
más temas de interés para cada uno de ustedes. Se ha llegado el momento de también el segmento de nuestras entrevistas cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos. ¿Qué hacer en caso de una emergencia? ¿Cómo nosotros podemos prever cualquier situación? Bueno, pues hoy nos acompañan dos de los bomberos voluntarios. Está el oficial Williams González, que también es vocero de los bomberos voluntarios. Y también está con nosotros el bombero Julio Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, sí. Gracias por estar con nosotros. Sin duda las noticias nos tienen impactados con tanta noticia de incendio y que lamentablemente pues deja pérdidas materiales. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, pero hoy pues vale la pena que nosotros tengamos en cuenta esas recomendaciones que ustedes pueden brindarnos. Por favor, oficial, cuéntenos un poco sobre estas recomendaciones. Sí, estamos en una época en la que las personas cocinan más de lo normal. Esta es una de las principales causas de incendios, se empiezan en las cocinas, porque un descuido de la ama de casa o de la persona que esté cocinando pueden dejar abierta una llave. Luego puede venir una fricción o alguna fuente de calor y esto pues ocasiona una explosión con la fuga de gas que se esté dando. Es recomendable que observen bien las llaves de la estufa, también que no saturen de luces su arbolito, y recomendable es de que hagan una inspección general de lo que es el cableado eléctrico de su hogar para evitar cualquier tipo de incidente. Me llama mucho la atención el sobrecargar de luces el arbolito, porque obviamente vienen las series de extensiones y se le puede conectar otra serie allí mismo. ¿Cuánto es lo recomendable que nosotros podemos conectar una a la otra? Sí, claro, solo quisiera hacer énfasis también en esto de las series de las lucecitas, que la economía de los guatemaltecos no es tan buena. A veces se guardan las lucecitas del año anterior para el siguiente y estas ya llevan algún tipo de daño. Lo recomendable es de que no se ponga una tras otra. Se debería de comprar una, dependiendo del tamaño del arbolito, con cierta cantidad de lucecitas y utilizar únicamente una. ¿De verdad? ¿Sí hay algún incremento entonces? Sí, claro que sí, se sobrecalientan tomacorrientes. Los voltajes. Ajá, claro, el calibre del alambre es muy delgado, este sufre recalentamiento y ahí es en donde vienen los cortocircuitos y los incendios que empiezan en los arbolitos. También es recomendable que utilicemos por periodos cortos estas lucecitas para evitar cualquier aumento en la economía. Pero hablando nuevamente de la seguridad con los niños, que pues obviamente están ahorita utilizando muchos juegos pirotécnicos, es indispensable sin duda que nosotros como padres de familia estemos cerca. Pero ¿qué podemos hacer a la hora de algún percance? Voy a comenzar con ustedes, por favor, señor bombero Julio Sánchez, que está con nosotros. Cuénteme qué podemos hacer. Y principalmente la recomendación que se da es que se supervise en todo momento desde la compra que se va a realizar qué tipo de material pirotécnico se va a llevar al hogar, que se verifique que tengan alguna marca, porque esto de alguna forma va a garantizar el buen funcionamiento. Aparte de eso, al momento de almacenarlos en el hogar, muchas veces se acostumbra a comprar gran cantidad o combos que ahora se venden. Almacenarlos, entonces verificar en qué lugar del hogar se va a almacenar, mejor si es en un área apartada de las habitaciones, si es en un área en ambiente, con un buen ambiente, a modo de que no se sobrecaliente, que no haya ningún otro tipo de material que se pueda hacer combustible al momento de almacenarlos, y al momento de quemarlos, que se verifique en todo momento, principalmente a los menores, dónde se van a realizar estas actividades, que sea en un área libre, que no esté cerca de viviendas construidas con material de fácil combustión, y también en todo momento que los adultos estén supervisando. Si no se tiene un extintor a la mano, que se tenga por lo menos un balde de agua para evitar y poder combatir cualquier conato de incendio que se pueda registrar. Estábamos viendo de hecho imágenes del lamentable incendio ocurrido ayer en zona 3, en donde pues vemos que más de 150 personas resultaron con todas sus pérdidas materiales. ¿Ya tienen ustedes el reporte de lo que inició este incendio, por qué se inició? No, las causas se desconocen, pudieron haber sido varias, desde lo que hablábamos anteriormente, alguna fuga de gas propano, algún cortocircuito, también a esa hora estaba soplando fuerte el viento. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que realmente originó este incendio. Perfecto, y bueno, en este caso, porque por ejemplo no estamos libres, estamos viendo que lamentablemente se nos están reportando incendio tras incendio, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer dentro de una vivienda que de repente empieza en un tipo de problemas como esto, como un incendio? ¿Qué es lo primero que ustedes nos recomiendan hacer?
Bueno, en este caso la acción inmediata es salir de la vivienda. Recordemos de que pues muchas veces las personas pierden tiempo tratando de salvar sus bienes materiales, tratando de rescatar algo de sus hogares, pero la primera acción es salir inmediatamente del hogar y reportarlo a bomberos voluntarios, en este caso llamar a los números de emergencia y así poder evitar alguna pérdida humana. Vimos muchas personas tratando de sofocar las llamas al lado de los bomberos. ¿Qué se hace en esta situación? Porque pues obviamente la desesperación de perder, de tratar de evitar que el incendio se crezca más, pero ¿qué es lo que ustedes recomiendan? Bomberos Voluntarios trabaja conjuntamente con otras instituciones a la hora de un incendio como el que se dio el día de ayer. Hay personas curiosas que intentan ayudar, pero la desventaja que se tiene con estas personas es que lo hacen sin ninguna técnica. Entonces, en determinado momento pueden convertirse en víctimas porque no toman sus debidas precauciones. Nosotros lo que quisiéramos pedirle a todas las personas en general es que cuando observen el trabajo de bomberos voluntarios traten la manera de no interrumpirlo para que se pueda trabajar de mejor forma. Muchísimas gracias a ustedes por todas estas recomendaciones. Ya para finalizar, oficial, si usted quisiera por favor cerrar con algún consejo que realmente es útil para todas las familias ante cualquier percance. Sí, claro que sí. Yo quisiera hacer énfasis en la recomendación que hacemos año con año, bomberos voluntarios, y es de que si usted exagera en la ingesta de bebidas alcohólicas, se abstenga a manejar cualquier tipo de vehículo, que con esto definitivamente se van a evitar muchos accidentes. Muchísimas gracias, oficial, por todas esas recomendaciones y les agradecemos mucho a ustedes también por estar al servicio de la población guatemalteca. Sabemos que ponen en riesgo su vida y por eso es que queremos agradecer a cada una de las personas que dan su máximo esfuerzo, trabajan en los días festivos sin importar absolutamente nada para salvar la vida de las personas que en muchas ocasiones ni conocen. Así de que muchísimas gracias al oficial William González, a Julio Sánchez por estar con nosotros. Les deseamos muy feliz día y que en estas fiestas esperamos no hayan más percances que nos hagan lamentar. Seguimos con más en Telediario Al Amanecer. En pantalla le mostramos las condiciones del clima para hoy. Mucha atención porque continúa parcialmente nublado, las mínimas cerca de los 11 grados centígrados. Y las máximas, bueno, estarán oscilando los 23 grados centígrados. Por favor, tome sus precauciones, habrá mucha nubosidad. Así que enseguida regresamos nosotros con más información aquí en Telediario Al Amanecer. El equipo de producción está disfrutando al máximo de estos últimos minutos de la emisión, el último programa de Telediario Al Amanecer del año. Ya el lunes estamos iniciando años. Pero a toda la gente linda de Escuintla, muy buenos días y estas imágenes, gracias por enviarlas a través de nuestro WhatsApp 5691-7782. Gracias a ustedes que nos permiten informarles todos los días. Gracias por permitirnos acercarnos a ustedes, por abrirnos las puertas de su hogar, de su oficina. Para nosotros es un gusto informarles. Seguimos con más. Así es, Ingrid, continuamos con más. 8 de la mañana, 30 minutos, ya empezó el conteo regresivo para recibir el 2017. Hay tantas maneras de recibirlo y de celebrar este año nuevo. Pero hoy invitamos a Luis Fernando Mencos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bien, gracias a Dios. Acá. Qué gusto verte, el tarotista de la casa. Y bueno, cuéntanos lo que has preparado. Visitaste a varias familias, vamos a iniciar con la primera. Cuéntanos un poquito de esto. Fíjate que sí, que quisimos hacer un sondeo para ver cómo las familias guatemaltecas reciben este nuevo año que está por venir. Y vamos a compartir con todos ustedes este interesante reportaje para que todos conozcan los diferentes modos de cómo la gente recibe el año en sus casas. Hola, buenos días, les saluda su amigo Luis Fernando Mencos y hoy vamos a conocer acá en esta emblemática ciudad de Antigua Guatemala cómo la familia Santa Cruz Moreira recibe el año nuevo. Vamos a conocer los rituales que ellos practican y las anécdotas o testimonios reales que pueden ellos tocar. Así que me acompáñenme en este interesante reportaje. Hola, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, Luis Fernando Mencos, mucho gusto. ¿Cómo están? Buenos días, pues bien, gracias a Dios. Bienvenidos a mi casa. Hola, mucho gusto, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, buenos días, adelante, bienvenido. Muchas gracias.
Amigos, me encuentro acá en Antigua Guatemala, en donde la familia Santa Cruz Moreira nos ha abierto las puertas de su casa para explicarnos cómo es que ellos reciben el Año Nuevo, las costumbres que tienen y desde hace cuánto lo practican. Así que muchísimas gracias por la invitación esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, las tradiciones de nosotros las tenemos desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos 23 años de vivir aquí en Antigua y desde entonces, por lo menos, hay una tradición que no podemos dejar de hacer a final de año, que es mi mamá tiene la costumbre desde la puerta de la entrada de la casa hasta lo que es el patio, pues regar incienso, agua bendita e ir rezando para que Dios bendiga el nuevo año y que sea fructífero. ¿Y desde hace cuántos años lo hacen ininterrumpidamente? 23 años tenemos de hacerlo ininterrumpidamente. ¿Y los niños qué es lo que ellos participan o lo que se les está inculcando? Porque veo que ya la familia ya está creciendo. Pues sí, a ellos se les ha inculcado también esto de darle gracias a Dios, porque realmente todo lo que nos da es de parte de Él. Y pues ellos van atrás de nosotros rezando. Y con sus varitas de incienso van con nosotros, entran a sus cuartos, rezan. Y tenemos en un lugar especial adentro de mi casa, donde hay un altar donde están todos los santos, y pues ahí terminamos rezando. Ok, ¿algo aparte de eso que ustedes practiquen? Ok, también a las meras 12, lo de las uvas, las tradicionales 12, las 12 uvas, los 12 deseos, pues gracias a Dios sí se me han cumplido varios. Hasta la fecha puedo decir, soy testigo de que tengo 10 años de estar con mi esposo y nunca nos habíamos casado. Hasta hace 2 años, Dios me lo permitió, pues fue uno de mis grandes deseos del 2013, acabar 2014 yo me estaba casando. O sea que sí tenemos un bonito testimonio de esto y que motiva a que allá también en casa también pongan en práctica este tipo de rituales, que también al ver el testimonio de ella realmente es muy interesante, porque todos ustedes lo pueden llevar a la práctica también. Comer las uvas, por ejemplo, echar incienso como la familia acá lo hace. Es muy interesante conocer todos los pormenores que las personas hacen y acostumbran, ya que somos un país muy rico en bastantes costumbres, tradiciones y sobre todo misticismo. Muchísimas gracias por habernos entrado a su casa. Es un honor estar acá con todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Y ya saben, las puertas de mi casa son bienvenidos. Ok, muchas gracias. Bueno, qué linda familia, en serio. Cuéntanos un poco de este ritual que ellos comentaban de pasar por toda la casa bendiciendo el hogar. Me parece algo excelente. Fíjate que sea algo excelente porque aparte de eso no dejan de invocar la bendición de Dios. Sí. Porque recordemos de que somos cristianos, seguidores de un mismo Cristo y en ningún momento debemos de avergonzarnos de esto y siempre tenemos que tener presente que la bendición de Dios va a ser la única fortaleza que nos va a ayudar en los problemas, en las alegrías, en las tristezas y en todo. Y curiosamente, muchas personas pidieron que llegáramos a sus casas para compartir con nosotros los rituales que ellos hacen. Quiero enviarle un saludo muy cordial a la señora Floraida Sierra Valdezón, quien gustosamente nos invitó a su casa, y también vamos a estar hablando con ella más adelante acerca de estos rituales y las bendiciones que esta familia Cruz Moreira hace. Lo que me gustó fue que los niños les están inculcando desde pequeños. Eso. Sí. Fue una mañana bastante bonita, nos invitaron a un ponche riquísimo, por cierto. Y es bueno porque nosotros nos dimos cuenta que los niños ya participan en todas estas actividades. Y siempre la hospitalidad de los guatemaltecos, ¿verdad? Sí. El buen trato, les gusta ser correcto. Anfitriones, me imagino que trataron muy bien. Sí. Y aparte, pues ahí también vimos ese ritual que tal vez sea uno de los que más la gente pues practica, que es el de las 12 uvas, ¿verdad? Sí, en fin, hay muchos rituales. Por ejemplo, está el de salir con las maletas a las 12 de la noche, dicen, para ¿no? viajar. Y fíjate que eso es cierto, porque yo lo he hecho. Yo lo sé, voy a hacer este año, voy a hacer la prueba. No, de veras, ustedes tienen que salir de su casa a las 12 de la noche a la banqueta 3 veces, salir y entrar, y eso seguramente les va a abrir las puertas de nuevos viajes durante este nuevo año. Existe también el ritual de comer mandarinas. Ah, sí, no lo sabía, cuéntanos. Sí, fíjate que en el siguiente reportaje, de hecho, vamos a hablar con la familia Santos Paz. Uh-huh. Ellos nos van a comentar también de este ritual de la mandarina. Es muy bueno, también a través de mi página de Facebook, una señora Julia Leticia, me parece, compartió también un ritual que ella hace, que es de poner mandarinas en su casa o
en el nacimiento por cada miembro de su familia y comerlas siempre a las 12 de la noche. Luego las cáscaras, guardarlas donde está su dinero. Y como siempre lo he dicho, no hay que creer ni dejar de creer, pero más vale tentar que intentar, ¿verdad? Excelente. A ver, te quería preguntar algo que muchas personas les da curiosidad. Tiene que ver con la ropa interior. ¿Qué tan cierto es de los colores con los que vamos a recibir el año y la ropa interior? ¿Qué papel juega eso? Bueno, ahí estamos jugando o hablando, mejor dicho, de la cromoterapia. Entonces, los colores, por ejemplo, sí nos van a ayudar mucho. El color rojo, muchas personas lo utilizan para llamar la pasión del amor, pero ahí sí que la pasión de lo sentimental únicamente. Es bueno que ustedes también lo pongan en práctica. Puede ser no solo la ropa interior, sino que también pueden hacer con cualquier prenda. Recomiendo de que le pongan mucho azul, como el tono de tu traje, muy lindo, por cierto. Pongan mucho tono de color rojo intenso, pongan tonos de color ámbar. Eso seguramente les va a abrir muchas puertas. Y sobre todo, lo más importante, Pablo, es recibir el año con mucho positivismo. Porque a veces nosotros son noches de mucha nostalgia, que porque hace falta un ser querido, que porque tenemos problemas. Olvidémonos de esos problemas, recibamos el año con mucho positivismo, mucha alegría, y seguramente tendrán ustedes un año bastante exitoso. Así es, sobre todo la actitud, y recibir el año, como lo dices, con positivismo. Hay gente que también se pone dinero en el zapato. Cuéntanos un poco también de este ritual. Ese ritual realmente viene de Francia y también tiene orígenes de allá por Bélgica, en Bruselas, Brujas, por ejemplo, las ciudades más emblemáticas de Bélgica. Este ritual se acostumbra a que pongan dinero dentro de sus zapatos para que, según, el dinero camine con todos ustedes durante todo el año. Aparte de eso, es recomendable también, dicen, dejar la billetera o la cartera dentro del zapato derecho para que nunca haga falta eso. Recordemos de que hasta en las películas hemos visto de que los niños ponen un zapato y dentro del zapato luego les ponen dulce los padres o algo. En México, por ejemplo, la tradición de los días, Día de Reyes, el 6 de enero. Allá en México acostumbran a poner un zapato, en el debajo del arbolito, y los padres luego pues llenan ese zapato de caramelo, de dulces, de juguetes incluso. Bueno, los reyes, no los padres. Bueno, los reyes, exacto. Y un saludo muy cordial para toda la comunidad mexicana que nos está viendo en estos momentos también. A ver, de todos los rituales que hemos mencionado y tal vez algunos que se nos escapan en este momento, ¿tú cuál recomendarías que podría ser el ritual por excelencia o que no debemos dejar practicar en Año Nuevo? Bueno, por excelencia yo pienso que es colocar velas de color dorado en la mesa donde vamos a poner nuestros alimentos, muy importante. Segundo, las 12 uvas también es como que ya muy típico de todos los guatemaltecos. ¿Tiempo? Y del mundo entero. ¿Las velas doradas es por qué específicamente? Porque el color dorado simboliza el oro, la riqueza material, y eso nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, en mi caso personal, en mi mesa, yo siempre coloco una vela dorada, un arreglo de flores o de frutas, como sea, pero siempre coloco una vela dorada. Eso nos va a ayudar a que haya siempre esa luz dorada que simboliza la riqueza, no solo espiritual, sino que tanto material. Recordemos de que, pues, de todo necesitamos del dinero, ¿no? Entonces, eso va a llamar mucho la prosperidad para sus hogares. Es bueno que ustedes la aprendan desde tempranas horas y que continúe hasta ya pasadas las 12 de la medianoche. Bueno, nos comentabas algo en la mesa, de colocar distintas cosas en la mesa. ¿Nos puedes repetir e ir indicando, por ejemplo, estas cosas que podemos poner en la mesa y que van a traer, por ejemplo, abundancia, como lo decías? Ok, por ejemplo, en la mesa de Año Nuevo podemos tener mucha fruta, podemos tener manzanas, podemos tener un arreglo floral muy bonito. Podemos colocar, por ejemplo, este plato que estamos viendo en pantalla con varias semillas. Por ejemplo, es un plato que nosotros vamos a utilizar, un plato en donde toda la familia haya comido, me refiero a un plato usado. Vamos a poner la cantidad de semillas que ustedes encuentren, frijol, lenteja, arroz, maíz, garbanzo, todo lo que ustedes encuentren, y vamos a colocar una vela de color rojo, verde, dorado o incluso anaranjado en el centro de ese plato. Esto nos va a ayudar para que en nuestra casa no nos falte el dinero, la prosperidad, la abundancia. Ese es un ritual de que yo tengo muchos años de practicarlo. De hecho, crecí en medio de ese ritual. Mi abuelita siempre ponía un plato con todos estos granos. Eso se conserva durante los primeros 12 meses del año. Perdón, 12 días del año, quise decir, porque recordemos de que cada día va representando un mes, que son las famosas cabañuelas, como todo el mundo conoce. Entonces es importante de que en su casa no haga falta ninguno de estos granos. Aparte de eso, también es muy importante mencionarlo, el aceite, el vinagre, la sal, el azúcar, el agua, que no nos haga falta durante este día tan mágico como es el cambio de año. Y recordemos también de agradecer a Dios por todo lo que nos haya dejado
y por todas las cosas buenas que nosotros queremos. Otra cosa que quiero compartir con todos ustedes es de que en un papel escriban todo lo malo que este año pudo haberles dejado, enfermedades, luto, pérdida de empleo, etc. Eso lo vamos a quemar a las 11 de la noche y van a olvidarse ustedes de ese gran problema. Olvídense de eso. Yo he escuchado gente que también, algunos lo queman, otros lo entierran. ¿Qué es mejor, quemar? Pues yo siento que es mejor quemar porque según la creencia, pues el aire se va a llevar esas cenizas y ya no van a volver más hacia nosotros. Luego vamos a escribir con un lapicero nuevo y en una hoja completamente limpia nuestros propósitos de año nuevo. Vamos a poner una carta pidiendo todo lo que nosotros queremos. Esa carta la vamos a doblar y la vamos a tener o en la bolsa de la camisa o en nuestra mano derecha al momento de que den las 12 campanadas. Excelente. Hay infinidad de cosas, pero sobre todo hacerlo con mucho positivismo. Tengo todavía un par de preguntas que quiero hacerte. Por ejemplo, he escuchado a mucha gente que le gusta recibir el año con, si no todo el atuendo, por lo menos una prenda blanca. ¿Creen que es buena vibra y buena energía? Cuéntanos. Es muy buena vibra porque recordemos de que el color blanco es el color del alma, el color de la pureza, el color de todo lo místico, lo mágico que podemos tener. También representa la pureza de nuestro corazón. Entonces es bueno que ustedes también en casa tengan velas blancas durante esta mágica noche. Excelente. Quería preguntarte también por excelencia, por ejemplo, para atraer a nuestra vida el dinero, la salud y el amor, en esos tres rubros, ¿cuáles serían los rituales específicos para cada uno de ellos? Las velas doradas. Velas doradas para atraer abundancia. Sí. Incluso ustedes pueden poner en el plato de las semillas varias monedas o billetes. Eso también lo hago yo. Otra cosa que es muy bueno, y ese es un ritual que me compartió una persona de Holanda, de Ámsterdam, que en el calendario, un calendario nuevo que ustedes tengan, pueden poner en todos los meses un billete pegado con un alfiler, enero, febrero, marzo, abril, y conforme los meses vayan pasando, ustedes van gastando ese dinero. Pueden poner billetes de cualquier denominación, aunque sea un billete de un quetzal, por ejemplo, porque no importa, realmente es algo muy simbólico, y eso también lo he practicado, y a las personas que se los he recomendado les ha dado mucho resultado. Excelente, Luis Fernando Mecos, nuestro tarotista aquí en la casa de Telediario Al Amanecer. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos hablando de todos estos rituales para fin de año. Usted no se vaya, ya volvemos con más. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se viste presente en Telediario Al Amanecer 848. Pablo está feliz acá en Telediario. Ya nuestro último momento para Telediario en esta emisión. Y el lunes empezamos nueva emisión para ustedes. Así de que bueno, recuerden, punto de las 6 tiene una cita con nosotros. Gracias, Huehuetenango, por estas imágenes. Ocho de la mañana con 48 minutos. A continuación le presentaremos a nuestra sexóloga invitada, Yosa Handy. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Ahorita que se acerca la víspera de Año Nuevo, hay algo que tenemos que empezar a cambiar, que puede ser nuestra ropa interior. La ropa interior dice mucho de cómo también es nuestra sexualidad. La ropa interior nos va a provocar, también nos hace sentir sensuales y también ayuda a despertar esta parte bonita, pícara y de pasión en pareja. Entonces es necesario que empezamos a hacer cosas distintas. Es algo que no tenemos que dejar a un lado. Una famosa psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, en su libro de lecciones de seducción, menciona a Guatemala y dice que las mujeres guatemaltecas son seductoras porque utilizan la ropa interior en conjunto. Y esto porque es un país muy cálido. No tenemos que decirle que no. Yo les digo, podemos utilizarlo, podemos utilizar esa combinación divertida, pícara, sensual y hasta juguetona que podemos usar. Hay mucha variedad y no la tenemos que olvidar. La lencería nos va a ayudar a provocar cosas en la pareja. Entonces, para dormir podemos utilizar no necesariamente la ropa de pants, así mata pasiones. Tenemos que empezar a jugar en esta área también. Yo sé que puede haber un poquito de frío, pero para empezar a dormir es eso y después el calor de nuestra pareja nos va a ayudar y si no, me pongo una t-shirt y ya la hicimos. Pero recordemos que como yo me sienta sensual, es la forma en que vamos a ir también manejándolo en pareja.
Así que para esta noche y todas las que vienen del 2017, empecemos a utilizar una lencería distinta. Durante el día para sentirnos nosotras sensuales y durante la noche para que mi pareja también despertemos esas pasiones. Variedades, colores, son variadas. No hay un solo color, porque realmente para los hombres dicen no hay un color específico. Lo que a ellos les gusta muchísimo más es el encaje. ¿Y sabes qué? No es enseñar todo. Es empezar a provocar desde un poquitito, enseñar poquito, y eso nos hace la diferencia. No tenemos que olvidar que, por ejemplo, podemos jugar con estos. No todos los días utilizar los mismos, sino que un día un cachetero, otro día podemos utilizar un baby doll. Jugar a todo esto nos va a ayudar a que también la frecuencia, la creatividad y la pasión en pareja no se nos apague. Así que hoy recuerda que lo que es la lencería no la tenemos que dejar a un lado. No solamente es cómo me veo afuera, sino que por dentro también cómo me siento para poder provocar a mi pareja. Estos son los consejos de sexualidad para empezar el 2017. 8 de la mañana con 51 minutos y bueno, desde ya muchísimas gracias a Yosa Handy, que siempre da consejos en cuanto a los temas de sexología que son importantes también para las relaciones dentro del matrimonio. Y bueno, pues a cada uno de ustedes desde ya muy felices fiestas. Pablo tiene más para nosotros, que Dios les bendiga y los esperamos el lunes en punto de las 6. Pablo, ¿qué más tienes por allá? Bueno, así es, vamos a seguir platicando con nuestro tarotista, con Luis Fernando Mencos. Recuerden que estamos hablando justamente de todos estos rituales que ustedes pueden practicar, que todos podemos practicar ya en esta recta final del año. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver otro de los videos donde Luis Fernando visita a otra familia para ver un poco más de estos rituales y luego lo platicamos acá en la mesa con él? Vamos a ver. Ahora nos encontramos con otra familia, es la familia Santos Paz, que nos va a contar una maravillosa anécdota, experiencias bonitas que han tenido a lo largo de toda la historia de la familia, y para eso tenemos acá a la señora. También Paz, para servirle. Muchas gracias. Cuéntenos acerca de la historia de su niño, su vestido. Veo que tiene un bonito vestido ya preparado para esta noche mágica del 31 de diciembre. Fíjese que muchas gracias por la entrevista. Quiero contarles pues la anécdota respecto a nuestro niño. Fíjese que mi mamá y mi papá ya tenían ya años de vivir juntos y ellos no tenían niños. Entonces mi papá lo compró pidiéndole al niño Jesús que les regalara un niño, o sea, un bebé. Wow. ¿Y al cuánto tiempo su señora madre queda entonces embarazada? Pues al año siguiente mi mamita ya estaba esperando a mi hermano. Y el año siguiente, pues, vine yo, ¿verdad? Sí. Pero sí fue pues, pidiéndole con toda el alma a Jesús, al niño Jesús, que le regalara un bebé y que hicieran una familia, ¿verdad? Qué bonito. Fuera de cámara también nos comentaba de que por cada miembro de la familia que van haciendo, también van regalando, obsequiando un niño a cada niño nuevo que van haciendo. Sí, fíjese que es la fe que le hemos inculcado a cada niño de nuestra familia para que vayan adoptando la fe católica, cristiana que nosotros tenemos. Claro, y conforme a los vestidos, ¿usted los pone siempre, estrenan vestido nuevo sus niños o siempre repiten? Cuéntenos sobre eso. Fíjese que mi hija es la que se toma ese trabajo, ese, ¿cómo le dijera? Ese amor para ellos, para comprarle su vestidito cada año. Se lo compramos de diferentes colores, ¿verdad? No tenemos un color especial, pero sí se lo compramos de diferentes colores a los niñitos que tenemos, por cada uno de los niños. Okay. Aparte de eso, para garantizar o para llamar la prosperidad, ¿existe algún ritual que ustedes hagan dentro de la casa, como quemar incienso, comer uvas? Usted sabe que por lo regular somos familias de barrios populares, colonias como esta colonia San Pedrito, que a veces acostumbramos, ¿no?, a hacer algún tipo de rituales, que comemos 12 uvas, sacamos las maletas a la calle, barremos de afuera para adentro, infinidad de cosas. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Lo ha practicado usted algunas veces? Pues lo que hacemos aquí en casa es a las 12 de la noche, antes de que suenen las 12, nosotros empezamos a rezar, a pedirle pues bendiciones para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros vecinos, para toda Guatemala, para todos los niños, para los niños que están en los hospitales, y pues para que
nos regale abundantes bendiciones, ¿no? Perfecto. Pues maravillosa entrevista, muy bonitas anécdotas. Así que si ustedes todavía tienen tiempo de comprar un vestido como estos que acá ella pone a sus niños, es bueno que ustedes también pongan el color de sus preferencias. Otro ritual que nos cuenta la familia Santos Paz lo va a compartir la señora Ana. Muy buenas tardes. Les comparto que el año pasado comimos una mandarina. Al filo de las 12 del mediodía, las cáscaras las guardé en mi bolsa y las mantuve durante todo el año en mi billetera. Y fue algo de estabilidad económica y muchas oportunidades de trabajo. Exacto. Eso sucede porque la mandarina, por la excelencia que la naturaleza nos brinda, esto ayuda a que también tengamos bastante dinero, bastante prosperidad. Así que así como la señora Ana, yo les invito a todos ustedes para que hagan este ritual. Pueden ustedes comer una mandarina 15 minutos antes de las 12 de la medianoche, luego ustedes guardan esas cáscaras dentro de su bolsa o su billetera y seguramente van a tener bastante estabilidad laboral como la señora Ana lo está compartiendo en estos momentos. Sí, yo le agradezco mucho esta entrevista y sí les digo yo que ante todo la fe que uno le ponga y la perseverancia y que ante todo darle gracias a Dios por todos los días, o sea, darle gracias a Dios todos los días. Así es, pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su hogar. Y pues vamos a compartir más adelante con todos ustedes, dándole seguimiento a todos estos rituales, porque como dicen algunos, no hay que creer ni dejar de creer, pero más vale asegurarnos durante este año nuevo que estamos a punto de recibir. Muchas gracias. Bueno, también en este hogar te recibieron muy bien, ¿verdad? También muchísimas gracias a la familia Santos Paz. La verdad nos recibieron bastante bien en los dos lugares y muchas invitaciones más que llegaron a través de mi página oficial de Facebook, Luis Fernando Mencos, en donde los espero. Si ustedes quieren tener o salir de alguna duda que tengan, con mucho gusto, pueden buscarme ustedes en Facebook. Y les agradezco a todos por haberme abierto las puertas de su casa. Y desde ya, Pablo, les deseo un maravilloso año a todos ustedes. Gracias, de verdad, sí. Luis Fernando Mencos. Cuéntanos un poco, porque me pareció súper curioso ver cómo se da ese ritual de la mandarina, porque siempre hemos estado familiarizados con las 12 uvas, uh-huh. pero no sabíamos estas propiedades de las mandarinas. ¿Tú lo recomiendas? Pues aparte del color anaranjado que la mandarina tiene, también es lo cítrico, también es la cáscara la que nos va a ayudar mucho. Esa cultura, si no estoy mal y tengo que investigar un poquito, creo que viene de la India, yeah. y creo que es hindú. Porque yo el otro día lo estaba platicando con una comunidad hindú y ellos platicaban acerca de esos rituales. La mandarina, como les digo, el color anaranjado, recordemos de que va a ser para evitar envidias, para evitar personas malas que lleguen a nuestra casa con algún tipo de cosa. Lo tenemos, por ejemplo, para Halloween, ¿no? Que el color de la calabaza, pues también lo utilizan como un color para ahuyentar las malas cosas. Entonces, la mandarina es muy bueno que ustedes lo pongan en práctica y como le decía nuestra querida amiga Ana, de que ellos comen la mandarina y luego las cáscaras las guardan dentro de su billetera, pues hay que hacerlo, de todo tenemos que hacerlo. Lo importante es que tengamos un año venturoso. Sí, la verdad es que sí, sí. Hay tantos rituales, así que verdad, lo invitamos para que usted también vaya practicando alguno de ellos. Ingrid, tienes una pregunta, cuéntame. No, nada, solamente agradecerles y bueno, pues desearles desde ya muy feliz año también, que todo eso que tanto deseamos lo entreguemos en manos del niño Dios, sin duda alguna, es el quien se encarga de darnos todo. Y qué mejor que entregar nuestros planes y proyectos en sus manos. Gracias, Ingrid. Y de nombre y en parte de todo el equipo de producción, del equipo técnico de Telediario Al Amanecer y acá en la mesa con nuestro tarotista Luis Fernando Mencos, queremos de verdad a todos ustedes desearles un excelente 2020 por despertar junto a nosotros todas las mañanas. Esperamos el próximo año lo siga haciendo. Así reciba es, un fuerte de abrazo, Pablo, de toda la familia de Telediario Al Amanecer, Ingrid. Sí, el equipo de producción que están ahí, técnicos, camarógrafos, sonido. Ellos madrugan muchísimo todos los días para poder informarles a los que están en unidad móvil. Mil gracias también al equipo de producción, a nuestro jefe también Francisco Mendía, Juan Carlos Otero, Sofi, que está ahora como productora. Que Dios les bendiga, muy felices fiestas y que este año de verdad sea bendecido para cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo y que la pasen muy bien. Dios los bendiga y seguimos en Telediario Al Amanecer. No se lo pierda porque regresamos el lunes en punto de las 6 de la mañana. Regresamos en el 2017. Un saludo. Hasta el otro año.